¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. La Universidad Nacional de Ingeniería, a través del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones, les da la cordial bienvenida al foro virtual Acelerar la Transformación Digital en Tiempos Difíciles. Esta celebración, este evento lo realizamos en el marco de la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, celebrada en el 2021. Queremos saludar a todos los participantes que se están uniendo a este evento tan importante en una fecha de celebración. Y para ello, permítanme saludar a las autoridades que nos están acompañando el día de hoy. Está con nosotros el ingeniero Daniel Díaz Ataucuri, director ejecutivo del INICTEL UNI, y el ingeniero Pablo Palacios Ochoa, en representación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Para dar inicio ya a este evento, con la ceremonia de apertura, vamos a invitar al ingeniero Daniel Díaz Ataucuri, director ejecutivo del INICTEL UNI, para que nos brinde las palabras de bienvenida. ¿Qué tal? Estimados amigos, todos reciban un afectuoso saludo de aquí de la comunidad académica del INICTEL UNI y de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Efectivamente, el día de hoy nos reunimos toda una semana en torno a un día muy especial, que es el Día de las Telecomunicaciones. Un día que nos hace recordar, en este caso, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que el tema de la transformación digital es un tema que tenemos que no solamente empezar a mirarlo, sino a acelerar su implementación. Y el tema de la transformación digital es un tema todavía pendiente en muchas sociedades, ¿no? Como el caso de nuestro. A veces es un poco complejo poder entender en qué consiste la transformación digital y sobre todo cómo empezar a llegar a ese concepto que implica no solamente aspectos tecnológicos, sino también aspectos culturales, aspectos de personas, aspectos no solamente tecnológico, sino más allá de lo tecnológico, lo social. Y creo que esa es una tarea de todos nosotros. El Perú recién está empezando lo que es la transformación digital. La otra vez estaba meditando en voz alta. El Perú a veces da la sensación que incluso ni siquiera se ha transformado, o sea, ni siquiera digitalmente, ¿no? Si no, no se ha transformado así. Ahí queda la palabra, ¿no? Prueba de ello es que las tecnologías, ni siquiera emergentes, sino ya tradicionales, no se siente en nuestra sociedad. A veces las tomas de decisiones, las tomas de una nueva perspectiva de Estado peruano, no gira o no considera en algún momento el tema tecnológico. Es decir, ni siquiera nos hemos transformado. Y estamos ya en una etapa de una transformación digital que el mundo nos pide. Entonces, la reunión del día de hoy, en las diversas conferencias que vamos a escuchar, justamente trata sobre los aspectos de la aceleración de la transformación digital en estos tiempos que son muy difíciles, que estamos viviendo, que el tema del COVID. Esperando pues que esta reunión del día de hoy sea de mucho importancia para ustedes y al final de esta jornada podamos llevar algunos conceptos mucho más claros. Permítanme nuevamente agradecer su presencia en cada uno de ustedes a este evento y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Han sido las palabras del ingeniero Daniel Díaz Ataucuri, director ejecutivo del INICTEL UNI, que nos ha brindado estas palabras de bienvenida en este inicio del foro virtual Acelerar la Transformación Digital en Tiempos Difíciles. Y a continuación invitamos al ingeniero Pablo Palacios Ochoa. Él es experto y viene de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ingeniero Pablo Palacios, lo escuchamos. Buenos días, ¿me escucha bien? Perfecto. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Es un honor siempre ser parte de las actividades que realiza el INICTEL UNI. En esta ocasión les agradezco por la invitación para celebrar el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Esta celebración, como recién histórica, se realiza todos los 17 de mayo desde 1969, y en el cual se conmemora el aniversario de la firma del primer convenio telegráfico internacional de 1865 y la creación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones como tal. En 2005, en noviembre, la Cumbre Mundial
sobre la sociedad de la información, pidió a la Asamblea General de Naciones Unidas que se declarase este 17 de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la Información para llamar la atención sobre la importancia que tienen las TIC y las numerosas cuestiones relacionadas con la sociedad de la información que plantea o que plantea cada año la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Este Día de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información tiene por objeto aumentar la sensibilización sobre las posibilidades de utilización de Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. También ofrecer a las sociedades y economías las posibilidades de reducir la brecha digital. Incluso con la adopción de nuevas tecnologías, el plantear la no afectación y el no aumento de la brecha digital con la adopción de nuevas tecnologías a través de esta transformación digital. En este año, que tenemos una afectación global, mundial, debido a esta pandemia, este día resalta la necesidad de seguir impulsando la transformación digital, el cual es mediante estrategias de desarrollo de las TIC a escala nacional, a escala regional, interconectados, y la implementación, la formulación de políticas eficaces para poder alentar la inversión, la cooperación y el establecimiento de asociaciones. Se ha evidenciado la necesidad de una transformación digital en todos los ámbitos de la actividad empresarial y de la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos. Es más, debido a esta pandemia desde el año pasado, muchas de las empresas y muchas de las instituciones nacionales ya han ido en una progresiva adopción de una transformación digital y una digitalización de sus servicios. Es una oportunidad para reforzar las estrategias nacionales también en materia de desarrollo de las TIC, aplicar políticas inteligentes y medidas eficaces para fomentar las inversiones y las aptitudes digitales, así como también actualizar nuestros servicios con nuevas tecnologías, es decir, la adopción desde inteligencia artificial, Internet de las Cosas, interconexión hacia sectores rurales, la adopción de nuevas tecnologías, nuevas redes robustas que permitan esta interconexión, como la adopción de 5G, y todo esto, desde luego, considerando la ciberseguridad como una base transversal que permita, de alguna manera, llegar a un desarrollo de una economía digital y hacer la realidad de la Agenda 2030. El brindar los servicios de telecomunicaciones o de las TIC no solamente a sectores urbanos, sino también extender estos servicios a sectores rurales y permitir conectar a los no conectados. Ya hace un par de años habíamos llegado al 51% de conectados, pero ese otro 49% queda evidenciado aún más con esta pandemia la necesidad de su interconexión. Entonces, el objetivo en los siguientes años sería llegar desde ciudades inteligentes, la adopción de ciudades inteligentes, hacia comunidades inteligentes interconectadas, y ofreciendo servicios a sectores rurales y con un acceso no solamente de llegar a que conecten, sino con un acceso de banda ancha que permita realmente disfrutar todos los servicios de la TIC y todo su potencial. Así que les agradezco por la invitación y le paso la palabra al moderador para que continúe con el primer expositor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Han sido las palabras del ingeniero Pablo Palacios Ochoa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el marco de la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Para ello, queremos agradecer la participación el día de hoy por acompañarnos en esta ceremonia de apertura de este foro virtual al ingeniero Daniel Díaz Ataucuri, director ejecutivo del INICTELUNI, y asimismo al ingeniero Pablo Palacios Ochoa, quien también va a ser parte de nuestro expositor y también lo vamos a tener presente ya al momento de las exposiciones. Muchas gracias por su participación por el día de hoy y sus palabras. Y vamos ya a dar inicio al foro virtual denominado, también con el nombre que la UIT ha determinado para este año, acelerar la transformación digital en tiempos difíciles. Y para ello, permítanme decir a los participantes que durante la presentación deberán mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas para poder estar totalmente atentos a las presentaciones. Asimismo, invitamos a todos a estar atentos en el chat, porque a través de ello van a poder realizar las preguntas. Cada expositor, a partir de ahora, luego que el moderador lo indique, va a presentar o dar su exposición y al final tendrá las
el tiempo para las preguntas. Así que invito a todos a, apenas empiece el expositor, a realizar ya las preguntas para que al finalizar pueda él dar respuesta. Para ello, permítanme también presentar al ingeniero Joel Telles Castillo, quien estará a cargo de la moderación de este evento. Voy a leer brevemente su hoja de vida. Es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Callao, egresado de la Maestría de Ciencias en Mención en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. Desde junio del 2019 hasta la actualidad es el director de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INIC Teluni y desde agosto del 2015 hasta junio del 2019 estuvo a cargo de la coordinación del área de procesamiento digital de señales e imágenes en la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INIC Teluni. Tiene una capacitación en teledetección en la Universidad Castilla-La Mancha de España. Es investigador reconocido en el RENACID por el CONCITED. Cuenta con publicaciones en revistas y congresos de indexación en el área de procesamiento digital de señales e imágenes de teledetección. Tiene experiencia en gestión y formulación de proyectos de investigación. También tiene experiencia en el diseño de algoritmos de procesamiento digitales de imágenes, en procesamiento de imágenes satelitales. Es especialista en sistemas de audio y video y ha realizado y tiene experiencias de trabajo de Green Computing. Ha desarrollado dentro de las acciones como coordinador general e investigador también principal de proyectos financiados por Innovate Perú, como la evaluación del estado ecosistémico de los aguajales en Iquitos, empleando imágenes de alta resolución, computación de alto rendimiento y procesamiento digital de imágenes que facilita la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en la Amazonía peruana. También en el siguiente proyecto desarrollando una plataforma de teledetección basada en computación paralela para el procesamiento de imágenes satelitales, haciendo uso de firmas espectrales y análisis de suelos orientadas a incrementar el rendimiento del maíz amarillo duro en Lambayeque. También del desarrollo de una herramienta computacional para la evaluación de los estados nutricionales e hídricos de plantaciones de paltas Haas, a partir de las manifestaciones ópticas y térmicas de cultivo, utilizando algoritmos de procesamiento de imágenes, áreas multiespectrales e inteligencia artificial. Esta ha sido brevemente la hoja de vida del ingeniero Joel Telles Castillo, quien a continuación lo dejo para que dé inicio al foro virtual Acelerar la transformación digital en tiempos difíciles y empiece la moderación. Ingeniero Joel, lo dejamos a cargo del evento. Muchas gracias. Muy buenos días con todos los participantes. Bueno, vamos a dar inicio al foro virtual Acelerar la transformación digital en tiempos difíciles. Vamos a comenzar con el tema transformación digital, a cargo del ingeniero Eduardo Mauricio Rodríguez Ávila. Permítanme leer brevemente su hoja de vida. Ingeniero electrónico de la Universidad Ricardo Palma, con 25 años de experiencia en telecomunicaciones y tecnologías de la información. Actualmente se desempeña como coordinador de laboratorio y soporte, encargándose de la gestión, la operación y el mantenimiento del centro de datos, de la infraestructura de la red, plataforma tecnológica, sistema de información y demás servicios digitales del INIC Teluni. Ha sido jefe de laboratorio de INIC Teluni, siendo responsable de los laboratorios y de los servicios especializados en telecomunicaciones y de tecnologías de la información y comunicación. Cuenta con cursos y certificaciones. Certificación ISO 27032, ISO 27001, curso internacional Information Security por las Agencias de Seguridad e Internet de Corea, KISA, y el Ministerio de Ciencias de la República de Corea. Diploma en IT Management por el Centro de Desarrollo de Computación Avanzada, Pune, India, Centro de Excelencia en TI Perú por el Gobierno de la India. Docente en diversos cursos, seminarios, conferencias y congresos en temas de ciberseguridad, seguridad de la información, gestión de las telecomunicaciones, campos electromagnéticos y radiaciones no ionizantes a nivel nacional e internacional. Adelante con su ponencia, ingeniero Eduardo Rodríguez. Le recordamos que tiene 20 minutos y a los participantes le recordamos que pueden escribir sus preguntas a través del chat. Adelante, ingeniero. Buenos días a todos. Gracias por seguirnos a través de estas conferencias. ¿No? Efectivamente, el día de hoy nos atañe, pues nos llama a esta reunión un
una cuestión muy importante, ¿no? Que todos hemos vivido en este último año de manera directa y también de manera indirecta. Vamos a ver un poquito acerca de lo que se ha tratado en el INECTER y también en el mundo entero, ¿no? Ya sabemos, en otras exposiciones también ya hemos repetido que las tecnologías de la información y comunicación pues, son un factor muy importante para el desarrollo económico, ¿no? Para el desarrollo de la sociedad, para la expansión geopolítica de los países, etcétera, ¿no? Estamos hablando de la interacción con el ciberespacio, ¿no? Donde quizás tenemos un mundo paralelo, ¿no? Donde ya también se hacen negocios, donde hasta hay monedas digitales y muchas otras cosas más, ¿no? Y este beneficio, pues, lo llevamos desde el ámbito personal hasta el ámbito empresarial y hasta el ámbito, digamos, de Estado, ¿no? Efectivamente, ¿no? El uso de las tecnologías de la información y comunicación nos vuelve más eficientes en nuestros hogares, ¿no? Lo utilizamos ahora con esta pandemia, ¿no? La gente ha empezado a utilizar nuevas herramientas que no había utilizado antes, ¿no? Como por ejemplo el tema de videoconferencia para comunicarse entre tu propia familia, ¿no? Uno nunca imaginó de que para comunicarse con sus padres pues tenía que instalar o enseñar a usar a sus propios padres una herramienta de videoconferencia, ¿no? Para poder estar cerca, ¿no? Y de igual manera, muchas personas que no utilizaban pues las transacciones electrónicas, sino que preferían ir en forma presencial o física, pues han empezado a usarlo, ¿no? Para evitar el contacto, para evitar el contagio, etcétera, ¿no? E igual las empresas han tenido que poner todos sus esfuerzos para trasladar el trabajo al modo remoto, ¿no? Al modo virtual, ¿no? Con la finalidad justamente de preservar también la salud humana, ¿no? De evitar el contagio, de evitar muertes, ¿no? Las entidades públicas también han tratado de entregar pues, nuevas soluciones, nuevos trámites, simplificaciones administrativas, etcétera, múltiples cosas para que los ciudadanos se beneficien, ¿no? Entonces los ciudadanos se han estado beneficiando de múltiples facilidades, ¿no? Y esto es bueno, ¿no? Es bueno, ¿no? Pero claro, seguramente vamos a encontrar muchas deficiencias, muchas falencias. Obviamente no estábamos preparados, ¿no? De un día para otro, nadie se imaginó de que iba a haber pues, un corte en nuestras vidas, ¿no? Entonces, tratamos de echar a mano todas las herramientas disponibles, y en este caso eran las herramientas digitales para poder evidenciar una sobrevivencia prácticamente de nuestra sociedad en general, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Es que se ha iniciado pues, una transformación digital acelerada, ¿no? Es decir, la transformación digital tuvo un nuevo driver, ¿no? Que lo empujó como nunca antes hizo otro driver, ¿no? Que fue justamente la COVID, ¿no? Esta pandemia, ¿no? Entonces, esta transformación digital nos ha hecho utilizar más las tecnologías de la información en todos los niveles, como dije, ¿no? A nivel personal, profesional, laboral, las entidades públicas, todos hemos utilizado las tecnologías de la información y eso pues ha sostenido de una u otra manera pues nuestra sociedad y si bien es cierto el crecimiento económico ha sido muy bajo, en otros casos nulo, bueno, se ha tratado de dar solución a estos aspectos, ¿no? Aquí una infografía que les traje de una pues de una publicación de la UIT, ¿no? Donde podemos ver pues, que en este último año no solamente se ha iniciado una transformación digital acelerada, sino que también se han descubierto o redescubierto desigualdades, ¿no? Que ya la conocíamos quizás, ¿no? Pero que ahora hemos tomado un poco de conciencia al respecto, ¿no? De la noche a la mañana, o de mejor dicho, de un día para otro, se cancelaron las clases en los colegios, las escuelas, las universidades, etcétera, ¿no? Y pues cada entidad echó a mano las tecnologías que tenía ya implementadas, ¿no? Y otras no tenían absolutamente nada implementado, ¿no? Entonces poco a poco han tenido que nuevamente implementando la educación, ¿no? Y se ha notado, pues, ¿no? Se ha notado una brecha que quizás
va más allá también de la pobreza, ¿no? Y de las poblaciones vulnerables, sino también de las que hay una escasez de habilidades digitales en la población, ¿no? Hay muchas personas que han podido sobrevivir tecnológicamente hablando, ¿no? Pero muchas otras se han visto, pues, en problemas, ¿no? Porque no tenían las habilidades digitales correspondientes, ¿no? Claro está, como ya dije en la mina anterior, pues, ha habido una adopción rápida, ¿no? Se ha crecido el comercio electrónico, se incrementó el número de trámites en línea, ¿no? La gente usaba más el comercio electrónico, las aplicaciones de la banca en vez de ir al banco, ¿no? Habían aplicaciones para monitoreo de la salud, ¿no? Vendías y comprabas cosas también por internet, ¿no? Prácticamente todo se trató de automatizar, ¿no? Pero esto fue una situación de emergencia, ¿no? Esto prácticamente no estaba planificado, ¿no? Casi ningún plan contenía pues una situación de pandemia como la que hemos vivido, ¿no? Entonces prácticamente esta adopción de todo lo digital ha sido como quien dice, por pura supervivencia, ¿no? Prácticamente sin planificación, ¿no? Es ahora, ¿no? Por eso es que ahora tenemos la oportunidad de poder acelerar la transformación digital ya de una manera más planificada, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener mucho más éxito, ¿no? Y para hacer esto, pues necesitamos analizar el contexto actual, ¿no? La situación actual, cómo nos está dejando la pandemia y cómo queremos dar respuesta para mejorar inmediatamente nuestra sociedad, nuestra economía, ¿no? Definitivamente, algo por lo que tenemos que pasar y tenemos que apostar, pues, es por el desarrollo de capacidades, ¿no? Por el desarrollo de capacidades, ¿no? Tanto a nivel introductorio, básico, intermedio y también avanzado, ¿no? Para que nuestra sociedad cada vez sea más digital y tenga el soporte, no solamente tecnológico, sino también de recursos humanos, que dé esta viabilidad, ¿no? También se ha evidenciado, pues, que hay una gran brecha en la confianza digital y la ciberseguridad, ¿no? Como dijo Pablo Palacios hace unos momentos, pues es una herramienta transversal, tal igual como la transformación digital, también abarca todos los sectores productivos, la ciberseguridad también, ¿no? Especialmente ahora que vamos a hablar o estamos hablando de la industria 4.0, ¿no? Evidentemente también una brecha, sobre todo en nuestros países como el Perú, ¿no? Es la infraestructura, ¿no? Quizás en las ciudades se tiene más cerca a los operadores de telecomunicaciones, ¿no? Y podemos contratar, subir una velocidad de un plan de internet, cambiar un plan, etcétera, ¿no? Tenemos cobertura, ¿no? Pero hay muchas zonas del país que todavía no tienen una infraestructura adecuada, ¿no? Que existe carencia de las telecomunicaciones, ¿no? Imaginen, si nosotros hemos estado acá en las ciudades sufriendo por telecomunicaciones, imagínense cómo pueden estar estos ámbitos, digamos, rurales, muy alejados, que todavía no tienen, ¿no? Y también sectores de la población que no pueden acceder a estas tecnologías porque les falta, pues, las habilidades digitales correspondientes, ¿no? Entonces, hay bastantes cosas por hacer, ¿no? Pero en Intel Uni también nos sorprendió, pues, el confinamiento por el COVID, sobre todo decretado en las quincenas de marzo, ¿no? Era, me parece, un sábado, un domingo, cuando dijeron a partir de mañana nadie se mueve, ¿no? Entonces, afortunadamente en Intel también es una entidad pública, ¿no? Habíamos tenido pues una serie de reuniones con nuestro comité de gobierno digital, ¿no? Presidido justamente por el director ejecutivo, ¿no? Y diversos actores importantes dentro de Intel, ¿no? Entonces ya se venía trabajando en un plan de gobierno digital, ¿no? De tal manera de que transformemos todas las actividades que prácticamente, digamos, se hacían de manera manual o de manera analógica a un entorno totalmente digital. Como entidad pública, pues no tenemos todo el presupuesto, que pudiéramos requerir, ¿no? Sino que poco a poco, a través de un plan, se ha ido gestionando, ¿no? Entonces, en ese momento ya teníamos ciertos avances, ¿no? La primera respuesta, pues definitivamente una capacidad de respuesta limitada. Ya, si bien es cierto, ya teníamos algunas herramientas de colaboración en la nube, ¿no? Esta
limitación también pasó por el tema de que las personas no estaban preparadas, ¿no? Y es por eso que hubo un drive importante en la transformación digital son las personas, ¿no? Y justamente la COVID ha incrementado pues, la orientación al cambio, la orientación a la adopción de nuevas tecnologías en las personas, ¿no? Y esto tenemos que aprovecharlo, ¿no? Para seguir migrando a todo lo que es entorno digital y mejorar la eficiencia, la competitividad de todos, ¿no? Entonces, había un poco de confusión en un primer momento también, se decía que solamente 15 días vamos a estar de confinamiento, pero hacer planes para 15 días significaba mejor vamos a sobrevivir como sea, pero a los pocos días se supo que este confinamiento se iba a ampliar, ¿no? Entonces, y así ha pasado un año y seguimos todos en remoto, ¿no? Entonces, primero, se tuvieron una cierta confusión que natural, somos humanos, ¿no? Es normal. Y posteriormente ya iniciamos, pues, reiniciamos nuestras operaciones en forma remota, ¿no? También otra de las cosas muy importantes, y acá también nuevamente lo menciono, son las condiciones de ciberseguridad, ¿no? Que durante el confinamiento y hasta ahora, pues, están ciertamente un poco relajadas desde el punto de vista del trabajador remoto, ¿no? Ya que cuando el trabajador estaba dentro de las instalaciones de la organización, pues había un mayor control de los dispositivos donde se conectaban, ¿no? Que tuviesen sistema operativo actualizado, antivirus actualizado, etcétera, ¿no? Pero actualmente no, digamos, no tenemos todo ese control completamente, ¿no? Si bien es cierto, han habido avances, todavía tenemos ciertos inconvenientes al respecto, ¿no? Pero se ha tenido que fortalecer la ciberseguridad desde el punto de vista del perímetro, eso sí, ¿no? Para establecer nuevos controles, ¿no? Pero igual tenemos ese problema para la parte remota, ¿no? ¿Cómo se iba a hacer el mantenimiento e implementación? Afortunadamente, para todo lo que es mantenimiento e implementación, hubieron los salvoconductos para poder transitar fuera de hora, o mejor dicho, cuando teníamos el confinamiento a cualquier hora se necesitaba este salvoconducto y se podía ir atender casos, sobre todo del centro de cómputo, ¿no? Del data center, ¿no? Luego también, si ya se inició el trabajo remoto por completo, ¿no? Y pues toda la educación remota y virtual se reinició en el Inintel Uni, ¿no? Todas las clases que eran presenciales se tornaron remotas, ¿no? Claro está, han habido muchos laboratorios que son netamente presenciales, físicos, como por ejemplo el tema de conectorización o de instalación de fibras ópticas, etcétera, que ya no se ha podido realizar, ¿no? Pero en sí la mayoría de otros laboratorios que se han podido realizar en forma remota han dado continuidad pues, a todo el aparato de continuar capacitando, pues, ¿no? Porque en esta pandemia, en muchas partes del mundo, la gente aprovechó para mejorar también su educación, ¿no? Y eso también vamos a ver en un momentito, que el Inintel también participó en esa clase de eventos, ¿no? Entonces, la transformación digital, el Inintel Uni tiene estos aspectos claves, ¿no? El hardware y software, los estudiantes, ¿no? La infraestructura y los servicios, el personal administrativo, el personal docente y también el internet, ¿no? Todos estos componentes pues, son los que nos han ayudado a continuar operando, ¿no? Digamos, para en un primer momento para seguir operando inmediatamente a los alumnos se les empezó a dar, por ejemplo, cuentas de Office, por ejemplo, ¿no? Para que pudieran trabajar, formar sus grupos, tener sus videoconferencias, tener un espacio de colaboración, etcétera, ¿no? De tal manera que inmediatamente los espacios físicos que compartían antes, algunos laboratorios, algunas reuniones físicas que iban a tener, inmediatamente las tornaron a la nube, ¿no? Temas de investigación también se dieron continuidad, ¿no? En muchas oportunidades, tanto para el área de capacitación como el área de investigación y los servicios tecnológicos, tuvo que ir gente de Intel, pero la mayor parte estuvo generalmente digitalizada, ¿no? Basado en la infraestructura de tecnología de la información. Y como les había dicho, ya había cierto movimiento en nuestro Comité de Gobierno Digital
en el año 2019, ¿no? De tal manera que cuando empezó esta pandemia ya había un avance. No solo eso, sino que también habían compras planificadas, como por ejemplo, fortalecer nuestra nube privada, ¿no? Y justamente en periodo de pandemia es que se adjudica esta nueva nube privada que nos ha permitido trabajar con nuestra nube pública para formar las nubes híbridas, ¿no? Con mayor disponibilidad, ¿no? De tal manera es que hemos seguido la tendencia y que ha coincidido, en este caso, gracias al comité directivo y también gracias a Dios, ¿no? De que en el Intel Uni se pudo continuar con las adquisiciones para mejorar la transición a todo lo que es gobierno digital, ¿no? En este caso, la transformación digital, ¿no? Tema de ciberseguridad también. Ingeniero Rodríguez, le quedan 4 minutos para completar su tiempo. Ok, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya estábamos, digamos, encaminados, ¿no? Y pues la contribución de Initel, pues, a la transformación digital, para acelerar la transformación digital en estos tiempos, pues están los temas de investigación y desarrollo tecnológico, ¿no? Que vienen de la mano ahora con los temas de inteligencia artificial, ciberseguridad, machine learning, ¿no? En realidad, estas aplicaciones son, transversales también, ¿no? En la capacitación especializada, ¿no? En el año pasado, si bien es cierto, hubieron algunos inconvenientes para continuar con la capacitación especializada, también se pudo mejorar esto, ¿no? También hubo capacitación a poblaciones vulnerables, ¿no? Como las personas con discapacidad, ¿no? Y también en zonas rurales, ¿no? Una cosa muy importante para disminuir la brecha digital desde el punto de vista de capacidades, ¿no? La transferencia tecnológica, que obviamente todos los productos de investigación y desarrollo van a la transferencia tecnológica, también Intel ha continuado siendo el Centro de Excelencia en Ciberseguridad para las Américas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y también se está trabajando en un proyecto para crear la carrera de ciberseguridad en la Universidad Nacional de Ingeniería, y también los cursos de especialización, de alta especialización en el Intel Uni, con la contribución de Seoul Tech, una universidad de Corea, ¿no? Esto está en curso y esto ha estado en pleno apogeo el año 2020, ¿no? Acá, justamente para terminar, algunas de las infografías de las acciones que ha realizado el Intel Uni de cara a acelerar la transformación digital del país, ¿no? Por ejemplo, podemos ver acá las actividades en el entorno de las niñas y las TIC, ¿no? Que se realizó incluso el año pasado, en plena pandemia. Este año se ha vuelto a realizar cada año, ¿no? Tuvimos la Semana Tecnológica, tuvimos un conjunto de webinars, ¿no? De apoyo justamente a la transformación digital entre junio y diciembre, ¿no? Aquí también estoy mostrando lo que les mencioné, ¿no? La capacitación a personas con discapacidad, ¿no? Y de zonas rurales de diferentes lugares del Perú, ¿no? Cosa que todavía se viene realizando este año también, ¿no? También tenemos el programa de capacitación en telecomunicaciones para la iniciación científica, que también se dio este año, ¿no? En fin, ¿no? El propósito, creo que Intel, para acelerar la transformación digital, está pues vigente, ¿no? Y está contribuyendo, yo creo, el Intel Uni en el avance del país en este sentido. Muchas gracias. Muy bien, ingeniero Eduardo. Muy buena su presentación. Hay una pregunta que nos han enviado y nos dice, ¿cómo una empresa estatal puede comenzar la transformación digital? Bueno, para iniciar la transformación digital, primero tenemos que conocer el entorno en el cual se está moviendo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es fijarse en el plan estratégico institucional, ¿no? A dónde queremos llegar, cuáles son los procesos que son necesarios para poder digitalizarlos, para poder automatizarlos, ¿no? Y en base a eso, hacer un análisis de los riesgos, ¿no? Y priorizar las acciones para poder dar continuidad a las operaciones, ¿no? Y en base a esto vamos a poder desarrollar, pues, un conjunto de proyectos que van a formar parte de una cartera, ¿no? Si una empresa, si una organización es pública, va a necesitar, pues, digamos, unos cuantos años para poder digitalizar o, digamos, adquirir un buen nivel de transformación digital.
Muchas gracias, ingeniero Eduardo Rodríguez. Le agradecemos su participación. A continuación, vamos a tener la participación denominada Impacto de la Tecnología 5G en la Transformación Digital del Perú, a cargo del ingeniero Edgar Eduardo Velarde Ortiz. Permítanme leer brevemente su hoja de vida. El ingeniero graduado en Ingeniería Electrónica por la Universidad Nacional de Ingeniería, con amplia experiencia en el área de Ingeniería de las Telecomunicaciones. Tiene un posgrado en Redes de Datos en la Universidad Peruana Ciencias Aplicadas, UPC, y estudios de maestría en Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Laboró en Intel Perú y Tele 2000 en el área de planta interna y telefonía móvil, respectivamente. Luego fue gerente de soporte técnico en Lucent Technologies y Alcatel Lucent para Colombia, Venezuela y Bolivia. Posteriormente, como gerente regional de asistencia al cliente para América Latina en Nokia Software. Es docente de la Universidad Católica del Perú de la sección Telecomunicaciones. Adelante, ingeniero, con su ponencia. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Se le escucha muy bien. Ya, gracias. Bueno, buenos días con todos. Un saludo, bueno, esperando que se encuentren bien de salud, al igual que sus familias, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a conversar, ¿no?, sobre lo que es el impacto de la tecnología 5G en la transformación digital. Bueno, algunos de ustedes ya han mencionado algunos aspectos de lo que es la transformación digital. No se trata solamente de tecnología, sino también, digamos, esto envuelve nuevas formas de pensar, ¿no?, de abordar de una manera holística los negocios, y por supuesto esto es parte de una estrategia empresarial, ¿no? ¿Cuáles son estos pilares de la transformación digital? Por un lado, pues esto es importantísimo, ¿no? Ya también lo han mencionado algunos de ustedes, la cultura, ¿no? La cultura organizacional, ¿no?, que tenga un enfoque hacia la innovación y que de alguna manera nos haga cambiar ese chip, ¿no?, digital que cada uno de nosotros tiene que tener, ¿no? Por supuesto que también esto incluye la organización. ¿Cuál es la estructura y cuáles son los procesos que gobiernan una organización, ¿no? Todos estos aspectos son importantes tenerlo en cuenta. Otra cosa importante es los insights, ¿no? El conocimiento de los clientes, en este caso de los ciudadanos, si se trata de abordarlo desde el punto de vista público. Y la tecnología, ¿no?, en donde justamente vemos la adopción de tecnología digital emergente, ¿no? Y es aquí en donde vamos a ver el punto de 5G, ¿no? Entonces recordemos que estos pilares son muy importantes, porque no solamente hablamos de aspectos tecnológicos, ¿no?, sino acá es importante dejar el mensaje que hablamos de cultura organizacional, de procesos organizacionales, de conocimiento del cliente y del ciudadano, y de tecnología, ¿no? Muy bien, entonces, alguno de ustedes seguramente está familiarizado con lo que sucede en Internet en un minuto, ¿no? Bueno, para hacerlo breve, pueden ustedes ver acá, ¿no?, por ejemplo, en YouTube, esto es una estadística que lo da este organismo estatista, en donde prácticamente nos dice que en un minuto hay 500 horas de video, digamos, descargado por usuarios en YouTube. Por ejemplo, en el caso de WhatsApp, hay 41.7 millones de mensajes que se comparten, ¿no? Esta nueva aplicación TikTok está de moda, ¿no?, que alrededor de cerca de 2.700 nuevas instalaciones de esta aplicación que se hace, ¿no? Y en Netflix más de 400.000 horas de video descargado por usuario, ¿no? Muy bien, o sea, como nos enfrentamos y ya hemos antecedido, hemos visto que no solamente es la parte propiamente de las aplicaciones, sino también el uso en educación, ¿no?, telemedicina, etc., ¿no? Muy bien, pero también hay un aspecto importante que debemos tener en cuenta para lo que es el desarrollo de lo que es la industria, ¿no? Fíjense, este es una estadística que nos hace el SNA, que nos dice lo siguiente, ¿no? De que en el año 2019 habían aproximadamente 12.000 billones de dispositivos internet conectados, ¿no? Se estima que para el año 2025, bueno, esta estadística fue hecha antes de la pandemia, deberían haber casi el doble, ¿no? De casi cerca de 25.000 millones de dispositivos IoT conectados, divididos en dos grupos prácticamente, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, uno, el consumidor, y otro, lo que es el aspecto empresarial, ¿no? Dentro de lo que es el aspecto empresarial, ustedes pueden ver acá que el mayor
el mayor volumen de dispositivos, digamos, de incremento de dispositivos IoT se haría en lo que es edificios inteligentes, ¿no? Esto es por el lado de lo que es la industria. Por supuesto que hay otras como lo que son las smart utilities, ¿no? O servicios públicos, lo que son el smart de la fabricación, el smart city, etc., ¿no? Luego tenemos el aspecto del consumidor, en donde se estima, ¿no?, que el volumen más grande pues, digo, se va a estar en la casa, ¿no? Y hay otros adicionales como, por ejemplo, los wearables o los vehículos inteligentes, ¿no? Okay. Entonces es importante acá entender de que comprender cómo el 5G, ¿no?, interviene en esta cuarta revolución industrial, ¿no? Fíjense que esto es interesante porque la primera revolución industrial lo que impulsó el desarrollo de las economías de esos tiempos fue el vapor. Luego, posteriormente, en la segunda revolución industrial, estamos con electricidad. En la tercera revolución industrial ya entra el aspecto del cómputo. Y en esta cuarta revolución industrial ya, fíjense que no solamente la conectividad, y por supuesto abanderada por el 5G, sino que también adicionalmente hay convergencia de varias tecnologías, ¿no? Es el cloud, la inteligencia artificial, el machine learning, big data, analytics, el blockchain, etc., ¿no? Entonces, como vemos, no solamente pues, tenemos unas o dos tecnologías, ¿no?, sino realmente tenemos una convergencia de muchas de ellas que van a impulsar esta revolución industrial, ¿no? Muy bien. Hablaron también, hemos escuchado, ¿no?, previamente el tema de ciberseguridad. Pero yo quería dejarles solamente este gráfico, ¿no?, para poder darnos cuenta de cuán importante es el tema de ciberseguridad, ¿no? Esta es una estadística que hace Kaspersky. Fíjese, compara los ataques de ransomware, ¿no?, entre diciembre y agosto del año pasado, y esto fue 7 veces más por día. O sea, realmente es un tema a tenerlo en cuenta y es un tema pues, que tiene que estar presente en la adopción de cualquier desarrollo de transformación digital, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Fíjese, este es un recordatorio de cómo fueron evolucionando las tecnologías móviles. Fíjense que la primera estaba orientada prácticamente a lo que era la voz y lo que era la conectividad. La segunda, ya la voz se digitaliza y empieza los mensajes de texto, que algunos, que de vez en cuando los usamos, ¿no?, los mensajes de texto, los SMS. En la tercera revolución ya comienza a llegar la banda ancha móvil y se comienzan a introducir los primeros smartphones. En la cuarta revolución ya tenemos en la cuarta generación ya tenemos un ancho de banda bastante grande, ¿no? Por supuesto, con una intensa capacidad de uso de aplicaciones. Y es en la quinta, fíjese, en donde ya prácticamente la banda ancha móvil va a ser muchísimo mayor y en donde, fíjese, acá hay un aspecto, esto es importante, ¿no? Es la 5G está orientada a la conexión de las cosas y es la primera que está orientada a lo que es el desarrollo industrial, ¿no? Entonces, las anteriores, de la primera hasta la cuarta generación, han estado orientadas prácticamente a lo que es el impacto de los usuarios de las redes móviles, pero ya la quinta está hecha de tal manera o ha sido diseñada pensando ya en la transformación de la industria, ¿no? Ese es su impacto, digamos, el principal impacto que va a tener es en el desarrollo industrial, ¿no? Muy bien. Fíjense que acá quería hacer un paréntesis entre cuáles son estos requerimientos entre 4G y 5G. Fíjense que en 4G teníamos, o se pueden alcanzar picos, ¿no?, asociando portadoras de 1 gigabit por segundo. Fíjense que en el caso de 5G, en banda ancha extrema, podríamos tener picos de mayores incluso de 10 gigabit por segundo, ¿no? En cuanto a lo que es la navegación, estábamos entre 10 y 100 por segundo, por supuesto acá siempre agregando portadoras, y se estima que en 5G podríamos tener navegación, por supuesto que acá es importante tener el ancho de banda de 100 megabits por segundo. Esto es en cuanto a lo que se refiere el ancho de banda, ¿no?, extremo. Ahora vamos a ver en lo que es comunicación masiva de dispositivos, ¿no? En cuarta generación, el consumo energético de los dispositivos se estimaba que era entre 5 y 10 años.
Para el 5G, lo que se desea es que estos dispositivos IoT tengan un tiempo de vida mayor a 10 años, ¿no? Fíjese que es bastante desafiante, bastante retador, ¿no? Y también, por supuesto, debido a las características propias de lo que es la banda ancha móvil para 5G, fíjese que en 4 se estimaba que teníamos más o menos 100.000 dispositivos por kilómetro cuadrado, y en 5G va a ser más o menos 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Otra cosa interesante es la confiabilidad. En 4G hablamos de 5 nueves, es más o menos de 5 minutos de interrupción, y hablamos en 5G, fíjense, de 6 nueves, ¿no? Que son 32 segundos de interrupción. O sea que es realmente algo sumamente, digamos, retador en la adopción de la tecnología, en términos incluso también, por supuesto, de lo que es propiamente la red para poder cumplir con estos requerimientos, ¿no? La latencia en la parte de interfaz de aire, estábamos hablando de 10 milisegundos, ¿no? Y acá estamos hablando de 1 milisegundo, incluyendo, por supuesto, el procesamiento de los dispositivos y la parte, digamos, de procesamiento más cercana a lo que es estos dispositivos, ¿no? Prácticamente al borde de la interfaz, ¿no? Hay un concepto que es interesante que se llama network slicing, ¿no? Tajada de red, que lo que quiere decir es prácticamente que la red, vamos a tener instancias de red, ¿no? Vamos a decirlo de una manera más fácil, ¿no? Como tajadas de red que van a cumplir con determinados requerimientos para cada una de las industrias que queremos implementar. No va a ser lo mismo, por ejemplo, tener una red para usuarios que tengan una cierta característica de conexión, que va a ser diferente para una empresa de electricidad que quiera conectar o quiera medir, digamos, el consumo de la electricidad de los hogares, o no va a ser lo mismo una empresa automotriz que quiera hacer mantenimiento, ¿no? Entonces, lo que se va a poder hacer es implementar, configurar diferentes redes de tal manera que puedan satisfacer los distintos requerimientos que la industria nos va a demandar, ¿correcto? Ahora, fíjese un aspecto también interesante acá, es la red, ¿no? Acá tenemos un breve resumen, tampoco no me quiero expandir mucho, pero le quiero dejar los mensajes más importantes. Fíjese, las implementaciones actuales están hechas sobre el core anterior, sobre 4G y, digamos, con radio bases o antenas, como se suele decir, de 5G. Esta implementación, seguramente a ustedes ya lo habrá escuchado, se denomina NSA, ¿no? ¿Dónde están hablando? Que es en su mayoría, el tipo de implementación que se viene haciendo alrededor del mundo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta cuáles son el espectro que se ha asignado para lo que es 5G. Fíjese que esto es, acá tengo un cuadrito, fíjese, muy, muy ilustrativo, que nos dice que tenemos dos rangos de frecuencia. Un rango de frecuencias FR1, y acá se ha sumado un rango de frecuencias FR2. El rango de frecuencia FR1, recordemos que hasta antes de 4G, esto no pasaba de 3.5, 4 gigahertz, ¿no? Fíjese que ahora para 5G se está haciendo una asignación de espectro mucho mayor, ¿no? Por recomendaciones del 3GPP, de 410 MHz a 7.125 GHz. Y para el caso del rango de frecuencia FR2, fíjense que se va a implementar, ¿no?, ondas que le están llamando centimétricas y milimétricas, ¿no? Arriba de 24 GHz hasta 71 GHz. Ahora, otro aspecto interesante acá, ya mirando acá, fíjense este diagrama que traigo acá, es lo siguiente, ¿no? Importante va a ser el despliegue, ¿no?, cada vez mayor de lo que es fibra óptica, ¿no? Para alcanzar justamente estas velocidades y estas latencias que nosotros vamos a necesitar. Otro aspecto interesante es el desarrollo del cloud. Fíjense que vamos a tener dos tipos de cloud, por decirlo. Un tipo de cloud centralizado y un tipo de cloud en el borde, ¿no? ¿Por qué en el borde? Porque en el borde necesitamos tener menores latencias para aquellas aplicaciones que se necesiten y en las cuales la latencia sea un factor muy importante. Por lo tanto, las aplicaciones van a tener que estar muchas de ellas instaladas en el borde. Por ejemplo, el tema del auto interconectado, ¿no? Que se viene, o sea, realmente ustedes lo han oído mucho, ¿no? Aquellas aplicaciones que puedan ser soportables por el tema de la latencia, pueden estar ubicadas en el core, digamos, o también pueden estar en Internet. Eso no hay ningún problema, ¿no?
Otra cosa importante es entender acá, esto que dice acá, hay una automatización, ¿no? En cuanto a lo que es el despliegue de los recursos que va a demandar la red, pero también una automatización en cuanto a lo que es, digamos, la detección y lo que es la prevención de ataques, ¿no? O sea, el core y la red 5G ya está pensada para eso, ¿no? Y también la inclusión de analítica, inteligencia artificial, precisamente para el tema de seguridad y también para el tema de cómo se va consumiendo los recursos de cloud, de tal forma de que de una manera autónoma esta demanda pueda ser, abastecida, ¿no? por los diferentes recursos que tiene para poder, digamos, atender a toda la demanda que se puede dar de manera industrial o también, por supuesto, del cliente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Fíjense que esto es interesante porque todos los casos de uso de 5G, fíjense que ustedes pueden haber escuchado muchos casos de uso. Seguramente han oído hablar de ya algunos de muchos. Pero saben que se resumen básicamente en tres. Y este es también otro mensaje que le quiero dejar, porque son básicamente tres los casos de uso más importantes. Uno es la banda de ancha móvil extrema, la otra es la comunicación masiva de máquinas, y la otra es la comunicación ultra confiable y de baja latencia. Todas las aplicaciones que nosotros podamos escuchar caen en una, dos o tres de cada uno de estos, de esta parte, digamos, de estos extremos de este triángulo que nosotros estamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, el caso, vamos a citar banda ancha, ¿no? En casas, oficinas, colegios, universidades, ¿no? En el caso de Perú, creo que tenemos una eficiencia, ¿no? Según el ministerio, de 14.000 o 17.000 antenas a nivel nacional. Por supuesto que es importante la implementación de la tecnología porque nos ha permitido darnos ancho de bandas mayores y también disponemos de espectro mayores, ¿no? Eso es importante tenerlo, ¿no? Porque he escuchado muchas veces que dicen, bueno, también, pero la 5G no me está dando lo que yo quisiera. Por supuesto que tiene que haber un proceso de licitación para tener tubos, por decirlo, entre comillas, que es el espectro, para poder tener más caudal. Exactamente lo mismo como sucede con un, con la tecnología inalámbrica, ¿no? Al tener un espectro inalámbrico mayor, vamos a tener la posibilidad de hacer uso de mayores descargas. Otras aplicaciones, por ejemplo, son de las ciudades inteligentes. Acá tiene que ver no solamente la banda ancha móvil, sino también la comunicación masiva de, digamos, de dispositivos, ¿no? Que tienen que estar conectados, ¿no? Luego vamos a hablar un poquito más sobre esto. Luego está, por supuesto, el asunto de la telecirugía, ¿no? Y lo que es la industria 4.0, ¿no? Como, por ejemplo, en el desarrollo de lo que es el área portuaria, ¿no? Lo que ya hemos comentado, ¿no? El tema de la industria, la manufactura inteligente, lo que es el retail, etcétera, ¿no? Muy bien. Fíjense que acá tenemos cuáles son estas aplicaciones industriales más importantes que se demandarían en el Perú. Por el lado, por ejemplo, de la minería, que ya actualmente tiene algunos controles, pero que esto sería, por supuesto, un impulso mucho mayor. ¿Para qué? Para lo que es el control de la producción, control de la polución, gestión de flotas y gestión de la seguridad interna, ¿no? En las minas, lo curioso es que, por supuesto, en uno de estos tractores que andan ahí dentro de la mina, pues hay sensores para todo, incluso hasta para poder monitorear si la persona que está conduciendo el tractor está con sueño o no está con sueño, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que hay una serie de aplicaciones más que se pueden dar, ¿no? La tecnología 5G va a permitir precisamente hacer un impulso mucho mayor a todo esto. Por otro lado está el tema de las Smart Cities, las ciudades inteligentes. Fíjense que, qué curioso, yo la verdad que hace poco pasaba por uno de los distritos de acá de Lima, y había un cartelito que decía, somos ciudad inteligente, decía, somos el distrito inteligente, porque te estamos dando Wi-Fi gratis en este parque, ¿no? Por supuesto que eso es curioso, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces confundimos, bueno, algunos seguramente que no están muy al tanto de estas cosas, pero ya con decir, pues, que tengo, yo voy a terminar, una lámina más, gracias. Decir que tengo Wi-Fi, ¿no? Y tengo una ciudad inteligente, es muy pretencioso, ¿no? Entonces fíjense que podemos tener iluminación inteligente, parqueo inteligente, centro de control de tránsito inteligente, vamos a hacer mediciones de luz y agua inteligente, ¿no? Y lo que es agricultura, fíjense, control de irrigación, de plagas, sembrado y cosecha, y de alguna manera predecir la demanda. Fíjense, con esta lámina termino,
que es bastante interesante, porque requería nuevamente, esto es algo que tomé de una experiencia de la India, fíjese, por un lado, todo lo que tenemos, ¿no? Tenemos el control de suelos, tenemos el control de irrigación, tanto que puede ser por drones, como también puede ser, digamos, por aspersión, control de fertilizantes, fíjense que también hay control de humedad, control de temperatura, una serie de mediciones que se pueden hacer, ¿correcto? Yo les dejo acá el link para que ustedes lo puedan ver, porque está muy, muy interesante. Pero yo quería poner esta lámina que está acá a la izquierda también, porque como comenzamos diciendo, no solamente es una cuestión de tecnología, ¿no? Sino es una cuestión también cultural. Fíjense cómo antes de hacer esta implementación, tenemos a una persona, digamos, conversando con los trabajadores que van a justamente trabajar en todas estas iniciativas, ¿no? Y es importante que ellos tengan en cuenta, pues, que se van a enfrentar, que van a tener antenas, digamos, en los campos, que van a enfrentarse a nuevas tecnologías, que van a tener que combinar, digamos, soluciones que tenían ancestrales para poder combatir las plagas. Fíjense qué interesante, ahora ellos, una de las soluciones más sencillas, mire, sin ir a un dron ni nada por el estilo, es ir con un smartphone. Fíjense, qué interesante. Más con un smartphone le tomas una foto a unas hojas de la planta que sospechas que tiene alguna plaga y ya automáticamente esa foto se despacha a un centro en donde hacen el análisis y la fotografía y pueden de alguna manera decir, fíjate que estás enfrentando una plaga de este tipo y puede al mismo tiempo darle una solución, ¿no? O sea, hay cosas tan sencillas que se pueden hacer, pero es importante que el aspecto cultural nuevamente, ¿no? En este caso, que tanto los trabajadores como las personas que van a hacer la implementación comprendamos lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Acá intervienen, ¿qué cosas? Los procesos, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a enfrentar este nuevo tipo, digamos, de soluciones? Segundo, ¿cómo las personas van a tener que cambiar su chip para poder comprender que lo que la tecnología que van a adoptar va a ser un beneficio para ellos, ¿no? Y evidentemente, pues, la tecnología de la mano con todo esto, ¿no? Entonces, ahí tenemos estos pilares de la transformación digital visto en estas dos láminas que ustedes pueden tranquilamente luego revisar con más detenimiento en estos videos que ahí les estoy dando, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Les agradezco por la invitación. Ha sido un gusto realmente darles esta presentación. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias, ingeniero. Justamente hay unas preguntas acá que nos han enviado, las voy a transmitirle. Una pregunta es, ¿cómo mejorar los alcances de esta tecnología si no hay muchas antenas para dichas coberturas? Si hoy ya tenemos problemas de conexión. Esa es una de las primeras preguntas. Sí, esto lo comenté, ¿no? Actualmente tenemos un déficit, según el gobierno, bueno, ahí he visto hasta una noticia reciente, ¿no? De enero de este año, bueno, que hablaba de más o menos 14.000, una deficiencia de 14.000 antenas a nivel nacional, ¿no? Yo creo que es importante, nuevamente, el aspecto cultural, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Transportes, a principios de año, ¿no?, ha instalado una oficina para poder justamente resolver este tipo de problemas, ¿no? Por un lado, nos quejamos, ¿no?, cuando vemos que se instalan nuevas antenas, pero por otro, decimos, bueno, necesito mayores conexiones, mayores prestaciones, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema importante de comunicación con la población y hacer unas campañas intensas para que se pueda favorecer. Otro tema también será el tema de la burocracia, ¿no? Hay asuntos seguramente de permisología, ¿no?, en las municipalidades, en los distritos para poder hacer instalaciones, ¿no? Todo esto tiene que hacerse de manera mucho más rápida y comunicar a la población de tal manera y evitar estos problemas que tuvimos el año pasado, por ejemplo, en Huancavelica, ¿no?, cuando se dieron la primera quema de antenas justamente pensando que había que el 5G era generador del COVID, cuando ni siquiera había 5G en el país, ¿no? Entonces, es importante, justamente, me quedo con esta lámina nuevamente acá, es preciso, ¿no?, como hacer una comunicación masiva a la gente y al mismo tiempo acelerar los procesos que están involucrados en lo que es la instalación y la implementación de las antenas para justamente cerrar esta brecha, ¿no? Así es. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿aproximadamente en qué tiempo se tendrá implementado la tecnología 5G en Perú? Bueno, ya está implementado, ¿no? Actualmente ya tanto Entel
como Claro y últimamente Telefónica, he visto que ya están haciendo promoción, ¿no? Por supuesto que no está de manera masiva implementado, pero ya está justamente implementado en la banda de 3.5 GHz, ¿no? Si los que tienen interés en adoptar esta tecnología, pues ingresan a la página de estas compañías y pueden ver cuáles son las ofertas que le proponen, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en el caso, por ejemplo, de Intel y Claro, que son los primeros que lanzaron, he podido ver, por ejemplo, que ellos ya tienen unos modems, ¿no? Que están justamente, que ya se están vendiendo para justamente para tomar en las casas o en los edificios justamente una buena señal de 5G con un ancho de banda que sea tenido. Es importante tener en cuenta el ancho de banda, ¿no? Entonces, por eso que hay que estar atentos a esta licitación que se va a hacer justamente de nuevo espectro para poder adoptar la tecnología de manera más masiva, ¿no? ¿Okay? Muy bien. Otra pregunta que nos hacen es una preocupación que nos hacen. Nos dicen, si somos importadores de tecnología, ¿cuál es la información que se tiene al respecto de los países donde ya se utiliza 5G, pero respecto al ámbito laboral? Es decir, ¿la transformación tiene otra cara, que es el desplazamiento de recursos humanos? A ver, interesante, ¿no? Porque en una estadística del Foro Económico Mundial del año pasado, justamente nos dicen, es interesante, ¿no? Uno de los impactos que ha tenido, digamos, más grande que tiene el 5G, justamente en la adopción, digamos, de lo que ha sido la educación, la oficina, o sea, en el hogar, en las oficinas, ha sido precisamente en los países que ya habían implementado 5G en el año 2020, ¿no? Al inicio del 2020. Y eso prácticamente ha estado principalmente en Estados Unidos, ¿no? En Verizon fue una de las primeras compañías operadoras que de la mano de los fabricantes comenzó la implementación de 5G, perdón, comenzó el estudio y el desarrollo y la implementación de 5G desde el año 2016, ojo. Entonces, y sí, hay un impacto definitivamente en estos países. En Estados Unidos, en Corea del Sur, en Inglaterra, ¿no? Y se ha ido adoptando cada vez en otros países, digamos, de una manera más progresiva, sería la palabra, ¿no? En Latinoamérica, el primer país justamente en tener 5G fue Uruguay, ¿no? Con esta compañía Antel, que es una compañía pública, pero que está muy bien gestionada y es un ejemplo de lo que es, digamos, tener una compañía de telecomunicaciones de este ámbito, ¿no? que funciona muy bien, ¿no? Incluso ellos tienen ahí el derecho a la internet privada, es un derecho para cualquier ciudadano, ¿no? Entonces es muy importante, si alguno quiere investigar sobre la compañía Antel, te recomiendo que la pueda revisar, ¿no? De Uruguay tiene unos planes muy interesantes en lo que se refiere a lo que es atención ciudadana, ¿no? ¿Okay? ¿Alguna pregunta más? Bueno, tenemos otra pregunta. Lamentablemente el tiempo ya nos gana. Agradecemos la participación del ingeniero Velarde por toda la presentación que nos ha hecho, muy didáctica. Y se le agradece la participación del ingeniero Edgar Velarde Ortiz. Muchas gracias. Sí, lo que podemos hacer es, me pueden mandar las preguntas por correo y yo las contestaré. Las personas que lo han hecho pueden mandarme su correo y yo se las voy a contestar. ¿Ok? Eso sería. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y que bueno, que tengan un buen día. Hasta luego, gracias. Gracias a usted, ingeniero. Bueno, enseguida vamos a tener la presentación denominada El Data Center, el corazón de la transformación digital, a cargo del ingeniero Yuri William Bravo Asensios. Permítame dar lectura brevemente de su hoja de vida. Ingeniero titulado en Ingeniería Electrónica por la Universidad Nacional del Callao, con estudios en maestría en Administración y Dirección de Proyectos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, máster en Dirección de Tecnologías de la Información en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Cuenta con certificaciones internacionales, Certified Trainer, acreditado por BICSI, Data Center Design Consulting, acreditado por BICSI, Project Management Professional, acreditado por PMI, Data Center Design Owners, acreditado por DC Pro, Data Center Power Professional, acreditado por DC Pro, entre otras. Es sugerente de administración de data center en el Banco de Crédito del Perú. Tiene experiencia
profesional de 25 años en la industria TIC y docente de la UPC y de la Inteluni, miembro del Comité Técnico de Normalización de Data Center de CTN de Telecomunicaciones del Instituto Nacional de Calidad, INACAL, miembro de BICSI y secretario de la región CALA de BICSI, miembro del Colegio Ingeniero del Perú. Adelante, ingeniero Yuri William Bravo, con su ponencia. Muchas gracias, Joel. Por favor, ¿me confirma si se escucha bien y se ve la PPT? Sí, se escucha muy bien y se ve su presentación. Excelente. Bueno, ante todo, muy buenos días con todos. Agradezco a las autoridades del INICTEL UNI por haberme invitado a participar en este importante evento. En el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en un contexto en que los profesionales que estamos en esta rama tenemos la oportunidad de contribuir, como dice el asunto del evento, a acelerar la transformación digital en tiempos difíciles. Yo recuerdo cuando, y a la vez le felicito por hacer este tipo de eventos para difundir el conocimiento entre los profesionales de nuestro país y de la región. Yo recuerdo, les decía, cuando participé en un evento similar hace ya 2 o 3 años en el INICTEL, en el centro de convenciones, como el que ven en el fondo de pantalla, ¿no?, del INICTEL, ubicado en San Borja, y nos reuníamos en esa sala de conferencia para hablar sobre la inteligencia artificial y, en mi caso, sobre cómo el data center se ve impactado por la inteligencia artificial, ¿no? Y miren cómo ha cambiado el tiempo. Eso se veía en un horizonte bien a mediano o largo plazo. Y efectivamente, la proyección de la aceleración de la transformación digital se ha dado a pasos agigantados, producto justamente de la pandemia. Y cuando hablábamos de transformación digital hace unos meses o antes del año pasado, se hablaba en el mundo académico, ¿no?, o entre profesionales que están metidos en el tema, pero era lejano al ciudadano, ¿no? El ciudadano que utiliza una aplicación, que utiliza el internet para realizar acceso a sus servicios, él no entendía mucho de esto de la transformación digital. Él lo que quería era que le brinden un servicio. Sin embargo, con la pandemia, prácticamente de forma transversal, a todos nos ha afectado esta situación en la cual hemos tenido que dar un salto cualitativo y cuantitativo al mundo digital. Las organizaciones se han ido a un formato híbrido, remoto, presencial. Las universidades, los colegios se han ido a un formato virtual. Y prácticamente hasta las familias utilizamos los entornos digitales para comunicarnos. Entonces, a mí me ha tocado el día de hoy compartirles sobre este tema que es el Data Center, corazón de la transformación digital. Voy a tratar de hacerlo de la forma más breve posible en el rango de tiempo que me han asignado. Y vamos a hacer una pincelada sobre cómo es que esta transformación llega, pues, a nuestra sociedad, a nosotros mismos, cómo es que el data center contribuye a ello, cuáles son los riesgos y desafíos que enfrentamos quienes administramos data center, y cuáles son los pasos a seguir hacia adelante. He tratado de organizar las presentaciones en el siguiente orden. Primero, el contexto de la digitalización, donde veremos, apoyándome en un estudio de Foro Económico Mundial sobre el año pasado y la pandemia, donde se analiza cómo justamente la pandemia ha acelerado esto que nosotros visualizábamos en un horizonte, pues, mediano, largo plazo. Las empresas resistían de repente a ir a un formato de home office, ¿no?, o trabajo remoto. En las escuelas, en los colegios y universidades, poco o no de forma tan decidida hacia el formato virtual. Había gente que cuestionaba la educación virtual, hasta ahora lo siguen cuestionando algunos. Sin embargo, no había otra alternativa, ¿no? Luego vamos a ver el data center, y en el data center vamos a ver qué es el data center, cuál es esa infraestructura que es tan importante cuando estamos todos ahora conectados a una tablet, a un celular, a una laptop, a una PC. En esta conferencia, por ejemplo, como les decía, hace un
un par de años estábamos en el auditorio de Intel y ahora estoy mirando una cámara y un monitor y yo sé que detrás de esto está la tecnología, el Wi-Fi, la conectividad, los servidores, ¿no? Y llega luego a sus terminales, todo lo que bien explicaba el ingeniero anteriormente que me precedió. Y luego hablaremos, y cómo este data center es tan importante en ese rompecabezas que son los componentes de la transformación digital, ¿no? Y quisiera recalcar que el elemento más importante de la transformación digital no es la tecnología, sino es el ser humano. Como bien lo decía el ponente que me precedió, la transformación digital no es todo tecnología. Hay que, las empresas que quieran migrar a eso tienen que cambiar, romper paradigmas en las personas, en la forma de hacer las cosas, y la tecnología es el catalizador. ¿Necesitamos la tecnología? Sí, sí necesitamos la tecnología, pero previamente hay que cambiar el chip, ¿no?, de las personas, los procesos que realizamos, para que luego la tecnología sea útil y lo podamos aprovechar. Entonces, en ese rompecabezas de la transformación digital, el data center es un componente fundamental, ¿okay? Porque es la infraestructura, ¿no? Es como cuando ustedes, cuando pasamos a este confinamiento el año pasado y ahora de manera transitoria o parcial, mientras llegan las vacunas, pasamos a construir en nuestros hogares nuestras oficinas, ¿no? O nuestros colegios, en el caso de los chicos que están todavía en edad escolar, o la casa de estudios, en el caso que están en las universidades, ¿no? Entonces, se tuvo que construir una arquitectura. Tuviste que de repente invertir en una laptop, en una cámara, en un monitor, mejorar tu Wi-Fi, ¿no? Cableado, una serie de cosas, de componentes, que para las familias no eran, digamos, tangibles o muy fáciles de entender, pero todos nos involucramos en este mundo. Y bueno, imagínense eso, pero ya no de un usuario, ya no de una familia, sino de un conjunto de usuarios y de familias que necesitan un servicio. Entonces, el data center es el conglomerado donde se encuentran los servidores para procesar la información de decenas, cientos, miles, millones de usuarios. Por ello, la criticidad de que siga funcionando, de garantizar la disponibilidad de este servicio. Luego vamos a revisar, apoyados en un estudio de Uptime Institute, que es una organización líder y certificadora en data centers, sobre los casos de interrupción en la pandemia. Porque en un data center es necesario garantizar la disponibilidad. Para terminar con las conclusiones. De acuerdo al Foro Económico Mundial, la pandemia del COVID-19 ha acelerado las tendencias tecnológicas, como les mencionaba hace un momento, incluidos los pagos digitales, la telesalud, la robótica. Por ejemplo, las compras en línea, ¿no? Muchas empresas, principalmente en los países desarrollados, Estados Unidos, China, han lanzado servicios pues sin contacto, ¿no? Productos que se recogen y se dejan en lugares designados para evitar el contacto físico, los deliveries, ¿no? Entonces, esto se ha hecho con compras en línea y entrega con robots. También los pagos digitales y sin contacto. Sin embargo, según el Banco Mundial, hay más de 1.700 millones de personas no bancarizadas que pueden no tener fácil acceso a los pagos digitales. Hay un esfuerzo en este sentido, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Pero estos pagos digitales, ¿de qué dependen? De la disponibilidad de Internet, de tener los dispositivos que soporten estas aplicaciones y de alguna red para poder convertir el efectivo en digital. Otro contexto de la digitalización con el COVID ha sido el trabajo remoto. Ahí vemos una imagen donde tenemos a una dama que está haciendo su trabajo remoto mientras realiza sus actividades en su cocina. Según la Oficina de Estadística de los Estados Unidos, alrededor del 25% de los trabajadores asalariados han trabajado desde su casa en los años 2017 y 2018. Esto se ha acelerado durante la pandemia.
los trabajadores con educación universitaria tienen al menos 5 veces más de probabilidades de poder tener trabajo remoto en comparación con los que tienen solamente educación secundaria. El aprendizaje a distancia. A mediados del año pasado, cuando empezó el confinamiento a nivel global, 191 países anunciaron o implementaron cierres de escuelas y universidades, impactando a 1.57 mil millones de estudiantes. La telesalud. La telesalud puede ser una forma efectiva, y de hecho lo es, de contener el COVID-19. Muchos utilizan las telellamadas, las videoconferencias para tener citas médicas, proporcionan una atención primaria esencial para lo básico. Los dispositivos personales de IoT pueden rastrear signos vitales también, ¿no? Hay aplicativos y hay dispositivos. Los chatbots pueden hacer diagnósticos iniciales en función de los síntomas de los pacientes. El entretenimiento en línea. El entretenimiento en línea ha sido también un elemento que se ha desarrollado y ha consumido mucho ancho de banda. Quien antes comentaba que me antecedió, el famoso TikTok, ¿no? Los jóvenes y no tan jóvenes han utilizado como una forma de comunicarse con el mundo en este contexto de las herramientas digitales. La cadena de suministro 4.0 se ha visto impactada también con la pandemia. La impresión 3D ha sido una forma de masificar la fabricación de máscaras, de respiradores, siendo el principal desafío el tema de las patentes. La robótica y los drones, sobre todo para evitar el acercamiento de enfermeras o personal médico a los pacientes con COVID, ha sido un elemento que se ha utilizado principalmente en los países desarrollados. Y los drones para el delivery. Y todo esto se orientó antes, ¿no?, a soportar una tecnología de este tipo con 5G, como la plataforma de conectividad. Esto se vio frenado con la pandemia, aunque los esfuerzos actuales nos están llevando a recuperar el tiempo perdido. Hay que considerar lo que se mencionaba anteriormente, hay que tener una plataforma de antenas, infraestructura, celdas, etcétera, que es mucho más grande que la que tenemos actualmente. Entiendo que los temas regulatorios ya se han avanzado, debemos entrar en una etapa de despliegue, pero también los teléfonos que lo soportan. ¿Cómo entra en este contexto el data center? Empecemos por la capa superior. Tenemos a los usuarios, ya sea de las empresas públicas o privadas, o alguna empresa de servicios, que puede tener sistemas de facturación, correos electrónicos, algún mecanismo de atención al cliente o servicios comerciales. Eso es lo que ve el usuario, el cliente. Pero para poder brindar esos servicios, por ejemplo, para tener esta videoconferencia que estamos teniendo a través de Zoom, ¿no?, tiene que haber tras eso una plataforma tecnológica. Entonces encontramos las aplicaciones del negocio. Dependiendo del tipo de negocio, hay aplicaciones que se deben contar, sobre el cual se encuentran los servicios que llegan al usuario. Tenemos de repente los sistemas operativos, las aplicaciones Windows, mainframe, base de datos, y toda esta arquitectura desde el punto de vista del software. Pero esta arquitectura de software va a descansar sobre una infraestructura física, que es la infraestructura de TI. Es decir, la infraestructura de hardware sobre el cual van a correr los datos. Y ya entramos al data center. O sea, en el data center hay una arquitectura de TI que se encuentra alojada. Y ahí también es muy importante el tema de la seguridad de la información, porque tiene que haber
un candado, un blindaje, para evitar que puedan haber ataques y puedan impactar en la operación, ¿no? Tal cual ha ocurrido hace poco con el sistema de distribución de petróleo en los Estados Unidos, donde la semana pasada fue objeto de un ataque cibernético. Y por último, llegamos al data center como infraestructura de soporte de instalaciones, los facilities, ¿no? Allí tenemos la infraestructura de soporte, como son los grupos electrógenos, los UPS, el aire acondicionado, los racks, la seguridad física. Estos equipos son los que van a brindar la plataforma de infraestructura que permita que los equipos de tecnología puedan procesar las aplicaciones que van a permitir realizar los servicios que necesitan los usuarios. El usuario, no sé, de la SUNAT, que quiere hacer sus procedimientos tributarios, el usuario de INICTEL, que quiere acceder a las clases virtuales, el usuario de un banco, el usuario de cualquier servicio que sea brindado por una organización pública o privada. Y sobre esto nos estamos centrando ahorita, el data center. De hecho, cuando nosotros vamos a establecer una solución de data center, el cliente, dependiendo del tamaño del cliente, puede decidir hacerlo esto en la nube pública, nube privada, y no correr con los gastos de una infraestructura. Pero si él decide construir, ¿por qué? Por razones estratégicas, es lo más conveniente para garantizar la confiabilidad, la disponibilidad y las exigencias regulatorias, él va a ir a lo que es el diseño y la construcción. Y cuando él diseñe y construya su data center, va a tener que enfrentar criterios de diseño y construcción para que le garanticen ese nivel de disponibilidad y confiabilidad que necesita. Como son el diseño de la sala de cómputo de telecomunicaciones, donde él tiene que garantizar que la estrategia de implementación cumpla con requisitos mínimos establecidos por los estándares internacionales. Hoy en día tenemos, por ejemplo, estándares en data centers, empezando por Uptime Institute, que es la organización líder en temas de data center. Tenemos los estándares de BICSI, que es una organización internacional que promueve también los estándares en tecnología de la información. Los estándares internacionales de ISO, la ISO IS2237, el estándar de ANSI TIA942, etcétera, etcétera. La sala de servidores, cuartos de entrada, centro de comando, mesa de ayuda. La parte de seguridad que es tan importante para garantizar la, digamos que están debidamente resguardados esos activos que son tan valiosos para las organizaciones, como son las casetas de entrada, salas de monitoreo, ingreso de equipos, sistema de circuito cerrado de televisión, sistemas contra incendios, el sistema eléctrico de respaldo. Imagínense que hay un corte de servicio. ¿Cómo garantizamos que la operación se mantenga 24/7 si tenemos algún corte de energía? Están las subestaciones, los grupos electrógenos, los tableros de sincronía, los UPS. Tenemos el sistema mecánico, porque los equipos electrónicos necesitan, para operar correctamente, determinados grados de calidad de energía, de suministro de energía eléctrica, pero también calidad en cuanto al enfriamiento, una temperatura apropiada dentro de un rango, asimismo humedad relativa, y todo esto debidamente controlado, ¿no? Y eso va acompañado de equipos de refrigeración en las salas de cómputo, tuberías y los equipos de refrigeración llamados chiller. Y en paralelo, el sistema de monitoreo. Porque son tantos equipos en el data center que humanamente es imposible poder rastrear cada uno de estos elementos y se requiere un sistema de monitoreo. En este escenario de pandemia han habido casos de interrupción que, dado el escenario de digitalización en el cual nos encontramos, han sido más relevantes. Por ejemplo, ¿no? Acá hay varios, pero voy a mencionar un par. Esto es en función a la estadística de Uptime Institute. Se han presentado casos donde se han visto afectados múltiples proveedores de servicios. ¿Cuál ha sido la causa? Temas de capacidad. ¿Por qué? Porque había una sobredemanda, ¿no? El año pasado, con el confinamiento y con la digitalización acelerada, las personas han incrementado el consumo y algunas empresas que han pasado a lo virtual también. Entonces han habido problemas de capacidad y se han generado fallas parciales. ¿Cuáles han sido las afectaciones a los usuarios? Interrupciones intermitentes a nivel de la nube pública. Todos lo vivimos, ¿no?
Por ejemplo, el caso de Microsoft Azure, ¿no? Esto también ha afectado a mucha gente a nivel global, ¿no? Falla de energía de suministro, falla de refrigeración. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pérdida de servicios de Azure para clientes, incluidos los sistemas de pagos, por 7 horas, imagínense. Otro caso que voy a leer aquí, servicios de emergencia en un centro hospitalario. ¿Cuál fue la causa? Ruptura del cable causado por un derrumbe. ¿Cuáles fueron las afectaciones de cara a los usuarios? Los servicios de emergencia no pudieron ser atendidos. Los servicios de backup fueron impactados. ¿Cuál es el impacto de una interrupción de servicio? Hemos visto varios casos. Las consecuencias financieras, por ejemplo, que tanto les interesa y les importa a las empresas principalmente, pueden ser elevadas. Y cada vez que se incrementa la digitalización, esto se va a incrementar más porque son más críticos. De acuerdo a un estudio de Uptime para el año 2020, 4 de cada 10 cortes cuestan entre 100.000 y $1,000,000. Y aproximadamente 1 de cada 6 cuesta más de $1,000,000. Y ojo, esta es una estadística global, porque pueden haber cortes muy breves, o que duren varias horas, que duren inclusive un día o más. Y esto Uptime muy bien en ese estudio. Ustedes están interesados, ingresen al estudio, esa encuesta que les digo, en Uptime, bajen el estudio, es muy extenso, pero clasifica en 5 niveles de impacto de caída del data center. Sí, Leslie, me falta una lámina nomás. Gracias. Entonces, en el estudio ustedes van a ver que esos 5 niveles de impacto, cómo están catalogados hasta llegar al más severo, que puede causar inclusive la pérdida de la organización. Para terminar, les comparto este pie de este estudio de Uptime, ¿no? Que tiene que ver con cuál es la causa principal del corte de servicio de su data center. Y la causa principal es la energía eléctrica. Por eso la importancia de centrarnos en los temas de grupos electrógenos, de la subestación, de los UPS, ¿no? El suministro de energía principal y de respaldo deben ser considerados como un foco muy importante durante el diseño, pero también en la implementación y la operación. Y más aún ahora en pandemia, donde tenemos que utilizar los protocolos de bioseguridad para salvaguardar la salud de las personas y de los técnicos que operan. Luego tenemos los sistemas de software TI, que también presentaron errores, ¿no? Los sistemas de hosting, los servicios de terceros, el sistema contra incendios, relacionados con networking, que es el tercero, 17%, o sea, la conectividad, ¿ok? Son los incidentes más importantes reportados en una encuesta a 152 gerentes de data centers a nivel global. En conclusión, la conclusión la he dividido en 4 puntos. Primero, las empresas, debido a la pandemia, han acelerado la digitalización de sus procesos, por lo cual la infraestructura de procesamiento de datos se vuelve más crítica aún. Segundo, el data center salvaguarda los activos más valiosos de la organización. Por lo tanto, es clave garantizar un nivel de disponibilidad que corresponda a las necesidades de las organizaciones. ¿Qué me conviene? ¿Un tier 1, un tier 2, un tier 3 o un tier 4? Hay que definir eso desde el diseño. Tercero, garantizar la continuidad operativa de los data centers es una tarea que involucra a los diferentes actores de la industria, a los usuarios o propietarios, a los proveedores o fabricantes de equipos, a los proveedores de servicios de tecnología y de telecomunicaciones, incluso a los entes de gobierno, entes regulatorios, que tienen que también contribuir a la digitalización con leyes y regulaciones que contribuyan a mejorar y a facilitar la implementación de tecnologías en nuestro país. Y 4, los estándares y buenas prácticas contribuyen a establecer un marco de referencia para el diseño y operación de los data centers, los cuales deben ser tomados en cuenta desde el inicio del ciclo de vida del data center y durante toda su operación. Bueno, con ello les agradezco su atención y terminé con mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Yuri. Bravo. Vamos a pasar a las preguntas. Hay una pregunta, un comentario y una pregunta. Dice lo siguiente. ¿Es lógico que haya aumentado la demanda del uso de Internet y las necesidades de cambiar algunos procesos y migrar a digital por la pandemia?
Pero esta es la forma para Perú. ¿Cuál es la otra cara de la moneda en relación al contacto en el nivel educativo, al uso de dispositivos IoT, que en algunos casos son resaltantes, pero otros desplazan al recurso humano? Ok, muy buena la pregunta. Como mencionaba durante la charla, el factor humano es el más importante en la transformación digital. Y tiene que ser considerado el usuario el elemento o el insumo principal para el desarrollo de la tecnología. Es decir, si yo quiero implementar una aplicación para una persona que vive en Puno, o que vive en Loreto, o que vive en Tumbes, ¿no? Yo tengo que hacerlo con las facilidades que él pueda tener esa conectividad. Caso contrario, por más buena aplicación que tenga, o un gran data center que yo pueda construir, si la conectividad no es adecuada, de poco va a servir. Entonces es un ecosistema, como decía, un rompecabezas, que si todas las partes no están alineadas apropiadamente, el resultado no va a ser satisfactorio. Es decir, requiere del concurso, como decía al final de mis conclusiones, de todos los actores de la industria. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿qué empresas tienen implementado su data center? Entiendo que la pregunta va por el tema de que cumplen todos los ISOs, todas las certificaciones. Ok, gracias. Bueno, en la industria nosotros tenemos, de acuerdo a los estándares, voy a mencionar solamente uptime por razones de tiempo, en 4 tiers, ¿no? El tier 4 es el de más alto nivel de confiabilidad. ¿Quiénes lo tienen? Básicamente, entre tier 3 y tier 4, que son los más altos, lo tienen las empresas operadoras de telecomunicaciones y los bancos. La gran mayoría de empresas en el Perú, que son más medianas o chicas, tienen entre tier 1 y tier 2. Muchas gracias, ingeniero Yuri William Bravo Asensio, por su presentación. Gracias. Enseguida vamos a tener la presentación denominada Transformación del puesto de trabajo, implementación del teletrabajo en una empresa pública, a cargo del ingeniero Eduardo Raúl Ulloa Torres. Permítanme leer brevemente su hoja de vida. El ingeniero de computación y sistemas por la Universidad San Martín de Porres y magíster en sistemas en gestión de tecnologías de la información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una diplomatura en gestión de proyectos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, PMP certificado, PMI con identificación 92-58-71-5, diplomado en ciberseguridad en el Centro Europeo de Posgrado, curso internacional en protección de datos en la Universidad del Pacífico y certificado por la IAITG como experto certificado en protección de datos. Es auditor ISO 27001, ISO 22301, docente de la Universidad Nacional San Martín y la Universidad San Ignacio de Loyola. Actualmente jefe de la Oficina de Tecnologías de Información de ENAPU S.A. Adelante, ingeniero Eduardo Ulloa, con su ponencia. Muchas gracias, Joel. Permítame un segundo, por favor, que comparta la pantalla. Ok, ¿me confirman si se ve? Ok, se ve y se escucha bien. Muchas gracias. Buenos días, señores. Muchas gracias por la invitación. En este Día Mundial de las Comunicaciones hay mucho por compartir. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la transformación del puesto de trabajo, ¿no? Vamos a ver un caso práctico de una implementación de teletrabajo en una empresa pública. Bien, las comunicaciones hoy en día nos han permitido en nuestro país que podamos enfrentar la pandemia que seguimos viviendo, ¿no? Y también nos ha permitido ver el camino que nos falta por recorrer para su pleno uso en todo el país, como lo han comentado los anteriores expositores. Y no solamente centrarnos en las áreas urbanas, ¿no? Esta transformación digital que ya se viene impulsando ya hace algunos años, es en el 2020 que por la pandemia mundial que estamos viviendo, más las medidas decretadas por el gobierno,
que se inició con este aislamiento social obligatorio allá en marzo, ¿no?, del año pasado, ya se han implementado más de 100 normas que vienen impulsándose para el gobierno digital, para la confianza digital y la transformación digital como tal. Un ejemplo de ello lo podemos apreciar ahora último, lo que se comentó en el CADE Digital 2021, hace poquitos días, donde se informó en una encuesta que salió publicada en la ONU, donde el Perú ya está en el puesto 71 de 391 países. Para tener una idea de lo bueno que nos fue, este índice de desarrollo electrónico, que fue aproximadamente 0.4 en el 2010, en el 2020 fue de 0.7. Es decir, avanzamos un 30% en 10 años. Y está muy bien para nuestro país. Vámonos al caso que nos ocupa en mi exposición, sobre la transformación del puesto de trabajo. Primero veamos rápidamente el entorno regulatorio que nos tocó vivir. Permítanme un segundo. Ya. Bien. Ya estaba regulada con ley y reglamento el teletrabajo en nuestro país, inclusive con dos formas de trabajo reconocidas por ley, ¿no? La forma completa y la forma mixta, como se indica ahí, ¿no? Cuando se inició este estado de emergencia, recordemos que fue un fin de semana donde el gobierno decretó el aislamiento social y ese lunes las empresas, y en esa semana, ¿no?, las empresas tenían que tomar un plan de acción de cortísimo plazo para poder seguir operando. Y es ahí donde se aplicó el teletrabajo, casi en paralelo con el trabajo remoto, que para efectos normativos y de control no lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Pero sí es bueno señalar algunas cosas, ¿no? Lo más importante es que en nuestro país ya teníamos el marco de trabajo desde el inicio. Eso es importante. ¿Qué pasó en nuestro país? En muy poco tiempo, muy poco tiempo, el 95% de las empresas en el Perú ya contaba con personas trabajando desde casa. No solamente eso, ¿no? Salió un cuadro hace poco, en este mes de mayo, salió un cuadro publicado por Ernest Ayón, donde señalan, ¿no?, que se puede apreciar por sectores el porcentaje de los trabajadores que ya vienen trabajando en casa. Es así que estos trabajadores que ya trabajan en casa, recordemos un poquito, ¿no?, cómo los horarios de un momento a otro se comenzaron a extender más allá del final del día de trabajo normal, ¿no?, cuando trabajamos presencialmente. Y es ahí donde en noviembre del 2020 se establece la desconexión digital, ¿no? Algo nuevo que apareció con nosotros. ¿Y qué era esta desconexión digital? No es más que el derecho de los trabajadores a no contestar, no sé, las comunicaciones, las llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp, otros medios electrónicos fuera del horario laboral. ¿Qué es lo que había pasado? Que, de acuerdo a encuestas previas, muchos trabajadores veían más desventajas que ventajas en el trabajo remoto, y era por los horarios que no estaban definidos, ¿no? Inclusive salió un informe, otro informe de la Global Research Marketing, donde un 85% de los limeños señalaba que el trabajo remoto se trabajaba más que antes de la pandemia. Y bueno, pues si hacemos una reflexión cada uno, verán de que hay algo de razón, ¿no? Lo que pasaba era que muchos trabajadores cumplían jornadas de 10, 12, hasta 14 horas. Y por qué no decirlo, nuestros amigos de TI, sobre todo, ¿no?, trabajaban mucho más, ¿no? Pero bueno, se reguló y en eso estamos. Vámonos ahora al caso que nos ocupa, ¿no?, que donde una empresa del Estado, ¿no?, recordemos, ¿no?, tenemos entidades públicas y tenemos empresas del Estado. Empresas del Estado son aquellas que financian sus propios recursos, ¿no?, generan sus propios recursos. Veamos. Aquí tenemos un ejemplo funcional típico de conectividad de
en una empresa donde están servicios de TI en general, ¿no? Vemos de que hay muchos usuarios conectados a la LAN, ¿no? Con sus equipos de escritorio, conectados de repente en las laptops, en móviles, todos conectados y gestionados en un centro de cómputo. En este ejemplo vemos de que se utilizan muchos servicios de TI, ¿no? No caigamos en tanto detalle técnico, pero existe pues un firewall para la seguridad perimétrica, usuarios que vienen trabajando con aplicaciones, ¿no? Conectadas al dominio, al directorio activo, utilizan aplicaciones web, ¿por qué no utilizando aplicaciones en cliente servidor, ¿no? Para esas aplicaciones antiguas que todavía están en producción. Todos estos equipos protegidos pues con endpoints, ¿no? Con los antivirus actualizados. Y cumpliendo con el marco de la gestión de la seguridad de información, se utiliza DLP para los monitoreos de los usuarios. Se utilizan herramientas de colaboración basadas en la nube, ¿no? Office 365, G Suite, cumpliendo con los lineamientos que ya un par de años atrás, no, miento, hace 3 años atrás, la Secretaría de Gobierno Digital, el SECDI, sacó publicado, ¿no? Los lineamientos para el uso de herramientas en la nube para todas las entidades y empresas del Estado. Ok. Entonces, este era un ambiente estándar de trabajo, ¿no? Era lo normal que veníamos trabajando. Luego se comienzan a dar los primeros casos reportados en nuestro país y se inicia, pues, ¿no? El aislamiento social obligatorio a raíz del coronavirus, ¿no? Así le decíamos al inicio, ¿no? Y con este aislamiento obligatorio se restringen las actividades presenciales. Y la pregunta es, ¿cómo podemos seguir operando? Si se está indicando el gobierno que todos vamos a quedarnos en nuestras casas y no podemos salir. ¿Cómo podemos seguir operando cuando... ¿cómo podemos seguir operando y no se pueden paralizar los servicios? ¿Cómo podemos seguir operando que no se paralicen los servicios y sigamos dando, no solamente servicios, sigamos gestionando las áreas de las cuales somos responsables? Ahí es donde vamos a aplicar un concepto que lo llevamos a la práctica. Ya los anteriores expositores lo han señalado, ¿no? Acá trabajan mucho las personas y se dice que se aplica el concepto donde la transformación digital es cultural. Veamos lo que pasó. Si recordamos un poquito, ¿no? Quincena de marzo. Esa semana, para el caso de esta empresa, con el decreto anunciado por el gobierno ese fin de semana, el primer día laboral se fijó una reunión de trabajo. Una reunión de trabajo donde se formaron equipos de trabajo para la continuidad operacional. ¿Quiénes eran estas personas? No son más que los líderes de las áreas usuarias para que puedan gestionar con sus equipos de trabajo las operaciones en curso y las nuevas operaciones y servicios por atender. Recordemos, estamos en una empresa en la cual ya tenemos servicios y operaciones en curso y nuevos servicios y operaciones próximos a atender y no pueden paralizarse. El área de TI tuvo un rol principal por su razón de ser, ¿no? Un rol tecnológico para la habilitación de servicios seguros a distancia. ¿Qué fue lo que se hizo? Bien. Salimos del mundo donde teníamos los usuarios conectados en la LAN y ahora los usuarios van a estar conectados en sus casas. ¿Eso qué significa? Que teníamos que habilitar un acceso masivo, habilitar la VPN utilizando el firewall, ¿no? ¿Con qué fin? Para poder habilitar, pues, al corto plazo, nuevos clientes VPN en cada equipo del hogar del colaborador, del trabajador, asegurando su conexión, habilitando los endpoints de la misma VPN para una conexión segura. Paralelo con las actualizaciones del parque informático del hogar que antes no se gestionaba, ¿no? Los señores de TI pues gestionaban los
equipos informáticos propios de la organización, propios de la empresa, más no de los usuarios de hogar. Bueno, había que gestionarse. Se priorizó los reportes que sean pues a PDF, ¿no? Que los reportes de las aplicaciones y que lo estrictamente necesario sea llevado a impresoras locales de la organización o de los equipos propios del hogar. Las herramientas de colaboración en la nube se desplegaron en los equipos del hogar. Estamos hablando pues de Office 365 en este caso, pero también se pueden dar casos de aplicaciones en plataformas, otras plataformas de colaboración como G Suite, ¿no? Que también se pudo haber trabajado, ¿no? Otras organizaciones tienen G Suite. La gestión de estos archivos en la nube, la colaboración en línea, los accesos a videoconferencias, las configuraciones de correo electrónico, tanto en desktop del hogar como en móviles, tuvieron que implementarse. Aquí fue clave el compromiso de los colaboradores. Estamos hablando de todos los trabajadores, ¿no? Por sus diversos tipos, en la adaptación del cambio del entorno laboral. Esto fue clave para el proceso de inducción al nuevo esquema de trabajo, para que sea lo más breve posible. El uso de los tutoriales, por ejemplo, era para este caso fue una novedad, ¿no? Se hacían pequeñas cartillas por video para el uso de las herramientas, cómo poder trabajar las capacitaciones virtuales, ¿no? Si recordemos, pues con G Suite es Meet, con Office 365 era Microsoft Teams. Antes no se utilizaba mucho eso, porque las reuniones eran más presenciales, ¿no? Pero estas cartillas en video y el compromiso, la atención de los mismos usuarios por querer adaptarse rápidamente, permitieron que se pueda operar con similar capacidad operativa presencial lo que era a fines de marzo, ¿sí? Luego vimos que este aislamiento social obligatorio poco a poco se iba extendiendo. Y finalmente vimos que el trabajo remoto sería prorrogado formalmente hasta el 31 de julio de este año, del 2021. Bien, para terminar esta parte técnica, los señores de TI, aparte del despliegue, tenían algunos retos más por hacer, ¿no? Que era, pues, ¿cómo podemos trabajar en este nuevo diagrama de red? ¿Cómo podemos trabajar de manera segura? ¿Eso qué ocasionó? De que se utilizaran pues claves de autenticación sin el on para todas aquellas aplicaciones y accesos a la red por el directorio activo. En algunos casos tuvo que utilizarse doble autenticación, ¿no? Por una seguridad adicional. Se gestionaron que los clientes VPN puedan ser monitoreados en una consola web. ¿Por qué? Porque ya tenemos pues nuevos equipos no controlados por la organización. Entonces se requería pues monitoreo de las vulnerabilidades de los clientes, ¿no? Se gestionaron actualizaciones sobre las amenazas que había en estos equipos de hogar. Estamos hablando pues sistemas operativos con Windows XP. Sabemos que ya no hay soporte de eso, pero los usuarios de hogar lo utilizan. También se gestionaron pues aquellos usuarios que no podían trabajar en su hogar por falta de recursos. La empresa organizó pues retiro de equipos de cómputo para aquellos trabajadores, ¿no? Y eso era pues una actividad adicional. Había que configurar estos equipos de cómputo para que estos colaboradores puedan acceder desde su hogar. Es decir, desde fuera de la LAN de la empresa y vía la VPN entraban a la red de la empresa. Cambiaba el esquema de configuración. Bien, hasta aquí podemos ver, pues, ¿no? La parte técnica de qué es cuál fue el rol facilitador de tecnología. Pero no solamente es tecnología cuando queremos implementar una adaptación al corto plazo y en este mismo proceso de la transformación. Indicamos hace un ratito, ¿no? Transformación cultural. Esta transformación cultural que ya en esta empresa ya estaba en marcha, fue fuertemente acelerada, podría decir de 3 a 5 veces la velocidad,
por los hechos que vivimos en el 2020, ¿no? Y había que trabajar mucho más con las personas. Recordemos un poquito, allá en marzo del 2020, ¿no? Las empresas privadas, las entidades públicas o las empresas del Estado tuvieron que implementar un trabajo remoto para poder atenuar este aislamiento social obligatorio que teníamos que vivir, ¿no? Por preservar pues, la salud de sus propios trabajadores y de sus familias. Entonces, no había mucho tiempo para la planificación. Muchas empresas tuvieron que enfrentar un escenario de trabajo remoto que podríamos decir generalizado, donde se puso a prueba su capacidad de adaptación. A nivel tecnológico, ya lo hemos visto, ¿no? Como a través de una agenda de trabajo, un presupuesto asignado, se implementaron acciones rápidas y oportunas. Pero las personas, no. Con las personas había que armar dinámicas de trabajo y hacer un relacionamiento virtual, algo nuevo que teníamos que ver, ¿no? Bien. ¿Por qué se dice que la transformación cultural fue clave? Veamos esta línea. ¿Por qué se dice que fue clave? Miren, en el entorno, en esas fechas, teníamos que trabajar pues con diferentes escenarios. Ya las empresas, de alguna manera, ya venían transformando sus propios procesos y procedimientos, se iban adaptando a las nuevas culturas, donde la tecnología permite hoy en día tomar mejores decisiones, ¿no? Una mejor toma de decisiones, mejores planes de acción, etc. Pero para eso teníamos hasta tres diferentes tipos de escenarios donde las empresas hacían su transformación. Tenemos pues las empresas que son las nativas digitales, ¿no? Un ejemplo típico son las empresas de telecomunicaciones o las empresas de banca. Ellos de por sí ya son nativos digitales y normal con ellos, no hay problema. Luego tenemos las empresas que ya han comenzado a dar sus primeros pasos en la transformación cultural y digital. Aquí tenemos pues a varias entidades y empresas del Estado. Recordemos un poquito, para entidades y empresas del Estado tenemos a la SECDI, la Secretaría de Gobierno Digital, que ya venía impulsando este camino a través de diferentes lineamientos, diferentes directivas que han estado publicando para que las entidades y empresas del Estado se vayan adaptando, ¿no? Recordemos estos lineamientos que salieron publicados en el 2018 sobre el uso de las herramientas de la nube, ya daba la base para que podamos llevar servicios basados en la nube. Y luego tenemos las empresas que por primera vez van a trabajar a distancia, ¿no? Es decir, no había mucha planificación, ¿no? Estas empresas, su reto era mayor, pues, ¿no? Tenían que comenzar a laborar y dejar las oficinas vacías. El caso que estamos viendo el día de hoy se centra en el segundo escenario, ¿no? Una empresa que ya había iniciado su camino de la transformación. En la primera lámina les mostré que esta empresa ya utilizaba servicios en la nube, Office 365, pero no todas las herramientas, porque estábamos en el mundo presencial. No se utilizaba masivamente las reuniones virtuales, por ejemplo. No se hacía. Pero bueno, fue la adaptación de las personas lo que permitió que esta empresa pudiera seguir operando en el corto plazo. Sabemos que para la implementación del teletrabajo, y lo vuelvo a citar, ya los diferentes expositores lo han venido diciendo, tecnología fue clave para la adaptación, pero no es el único requisito. Para que las empresas puedan seguir operando, no se va a reemplazar a las personas, sino a las mismas personas se le insta a colaborar, a que trabaje con su equipo, se siga comprometiendo para alcanzar sus objetivos, dar lo mejor de sí mismo, y ahí que hablamos de un nuevo concepto.
la conexión emocional, ¿sí? Para eso. Ingeniero, pues, ¿no? Ingeniero Eduardo Ulloa, le quedan 2 minutos para finalizar. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Entonces decimos que la transformación digital es cultural porque nos basamos en las personas. ¿Ok? Digamos, ¿qué más tenemos que ver en esta transformación cultural? Hay que ver 3 ámbitos de acción, lo vemos rápidamente. Políticas y sistemas de la empresa, donde tenemos que ver las normas, procedimientos, las plataformas existentes, los estilos de dirección. En este caso, un modelo matricial muy común en las empresas, ¿no? Es decir, los equipos de trabajo reportan a su jefe directo, pero también rinden cuentas a su jefe funcional, algo típico que se nos da. Y luego el aspecto motivacional de los trabajadores, que eso ya es propio de cada empresa, ¿no? Es la responsabilidad en las funciones de cada trabajador, la continuidad de servicios. Es esta transformación cultural la que permitió a las personas adaptarse rápidamente a todos estos cambios que produjo el COVID. Bien. Entonces, cuando nos centramos nuevamente en este diagrama técnico, tenemos que ver que son las personas las que tienen que adaptarse al cambio. La tecnología se presta, se presenta, se configura, se implementa, pero son las personas que las tienen que consumir. Un dato que quisiera compartir con ustedes ya para acabar mi presentación es que, bueno, ok, se daban estas reuniones, las personas comenzaron a adaptarse. Obviamente, pues, se presentaron, pues, diferentes casos fortuitos, ¿no? Graciosos, quizás no dirá, en el empleo de esta nueva tecnología, pero teníamos que irnos adaptando, ¿no? Donde hacíamos reuniones virtuales y a veces nos equivocábamos, ¿no? Estoy tocando ejemplos que he encontrado en la web, no estoy tocando ningún ejemplo local, pero teníamos, pues, que adaptarnos rápidamente, aprender a usar la tecnología, aprender a mutear el micrófono, aprender a tener un escenario correcto para poder trabajar. Finalmente, ¿cómo nos quedamos aquí? El mensaje que quiero transmitirle, la gestión de la cultura organizacional en estos tiempos de crisis que estamos viviendo es tarea de todo líder y no solamente de un área en particular, recursos humanos o su equivalente. No, las organizaciones se transforman siempre y cuando adopten los cambios los trabajadores. A veces nos olvidamos de eso, ¿no? Si queremos adoptar, acelerar estas transformaciones culturales, como la práctica misma de teletrabajo, tenemos pues que conversar, adaptarnos con nuestros trabajadores, nosotros mismos tenemos que adaptarnos. Cierro con esto. La gestión de la cultura en una organización es tarea de cada uno de nosotros y no de un equipo de trabajo o de un área en particular, sino de todos, y nos comprometemos en ello. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Eduardo Ulloa. Paso a compartir algunas preguntas. La primera sería la siguiente. ¿Qué norma técnica peruana se podría aplicar para la empresa? Se cortó, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, la pregunta era la siguiente. ¿Qué norma técnica peruana se podría aplicar para la empresa? Ok. Para todas las entidades públicas y las empresas del Estado peruano, hay que seguir las recomendaciones que ya la Secretaría de Gobierno Digital ya ha venido impulsando. A ver, en el 2018 sacaron los lineamientos para el uso de herramientas basadas en la nube. Unos lineamientos que ha permitido consumir servicios, licenciamientos, adquirir, trabajar con plataformas basadas en la nube. Esos lineamientos ya están publicados, no recuerdo la fecha, pero me parece que es enero o febrero desde el 2018. Esa es una buena base normativa para la implementación
no solamente de entidades públicas, sino también para las empresas privadas, porque están los lineamientos publicados a un nivel de detalle que permite saber y comprender qué servicios debemos de solicitar en el mundo. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es, a su criterio, ¿el trabajo remoto se continuará después de la pandemia? Se sabe que desde casa se trabaja más y no hay un control real del tiempo, y otra es que los costos de consumo eléctrico se han trasladado a los trabajadores. Ok, un tema interesante, más normativo, ¿no? En las primeras láminas hablamos sobre teletrabajo y trabajo remoto. Hay unas relaciones contractuales diferentes en ambos sitios. Yo creo que el trabajo remoto va a continuar. Prueba de ello son los diferentes proveedores, en mi caso, ¿no?, que venimos trabajando. Muchos de ellos han dejado ya sus oficinas para ser enteramente virtuales. Y cuando se requieran reuniones presenciales, alquilan oficinas para tener la reunión con el cliente ya previamente agendada y la van a tener. Pero ya hoy en día, algunas empresas, sobre todo los que están dentro del sector de TI, los que dan servicios, se han vuelto 100% virtual. Yo creo que después que superemos esta pandemia, en las empresas en general, vamos a tener un pequeño porcentaje de trabajo remoto. Porque en muchos sectores de las organizaciones se ha demostrado que sí es eficiente. En otras se requiere mucho control, es verdad. Pero en otras, sobre todo que se prestan servicios, sí, el trabajo remoto ha demostrado que funciona. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es, ¿las plataformas de la nube pública en colaboración son seguras? Ok. Buena pregunta, muchas gracias. Si adoptamos únicamente un servicio basado en la nube, hablemos con nombre y apellido. Vámonos a utilizar la nube de Microsoft, sea E1, E2, E3 o la modalidad básica. Ese es el primer paso. Pero luego requerimos gestión sobre esa seguridad en la nube. Office 365 nos dice que ellos tienen su propio servicio de anti-spam incluido. Pero hay proveedores que con su experiencia que tienen en el mercado nos lo ofrecen. Es decir, adquiero Office 365 y adquiero un servicio anti-spam con un tercero. Adquiero Office 365 y la seguridad de la gestión de archivos que guarde en la nube, llamémosle OneDrive, necesito una seguridad adicional para hacer backups en la nube. Algo que el Office 365, si lo necesito, tengo que escalarlo con otros licenciamientos. Lo hacemos con terceros. ¿Con eso qué garantizamos? Garantizamos que si vamos a utilizar servicios en la nube, tenemos que gestionar la seguridad y la continuidad de servicios en la nube. Y la mejor receta es con alianzas con proveedores. Muy bien, hay otras preguntas, pero el tiempo no va a ser posible responder en este momento. Le agradecemos la participación del ingeniero Eduardo Raúl Ulloa Torres por su presentación. Muchas gracias, ingeniero. Ok, gracias a ustedes. Hasta pronto. Enseguida vamos a tener la presentación denominada Retos Institucionales TIC Post-Pandemia Perú, a cargo del ingeniero Rodríguez Elías Guillén Quispe. Voy a proceder brevemente a leer su hoja de vida. Ingeniero graduado en Ingeniería Electrónica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones. Tiene una maestría en gobernabilidad, cuenta con un doctorado en economía y un doctorado en derecho. Estudios de posgrado en regulación de telecomunicaciones de la Universidad Carlos III Madrid. De altos estudios. Desempeñó como jefe de telefonía de la administración zonal TUM de organización. Y gerente de gestión regulatoria de la Excelente. Nacional e internacional, autor de artículos sobre TIC y actualmente se desempeña como investigador del CAE. Adelante, ingeniero Rodríguez Elías Guillén Quispe, con su presentación. Buenos días, no sé si me escuchan. Muchas gracias. Sí, se le escucha muy bien. Correcto.
Buenos días. En primer lugar, agradecer al ingeniero Díaz por la invitación a este evento. Para mí es una satisfacción continuar exponiendo en esta institución que me ha acogido más de 20 años y poder trasladarles algunos de los estudios, de investigaciones que siempre me inquietan sobre la temática de la tecnología de la información, pero principalmente desde el ámbito fundamentalmente de políticas. Es un tema que he escogido porque, como hemos podido presenciar y constatar, la tecnología de información en el mundo se ha convertido en la herramienta fundamental para poder atender esta emergencia que se ha dado por producto de la pandemia. En nuestro país eso no, tampoco está de lado. Se ha visto la trascendencia y el rol que cumplen, pero lamentablemente también esas debilidades que tiene su implementación en el sector también ha traído consecuencias en los otros sectores que tengan que ver con la atención, la emergencia y también en las medidas que se requiere para poder reactivar la economía del país post-pandemia. La siguiente, por favor. Este es el índice que vamos a desarrollar rápidamente. Rápidamente vamos a tocar 5 puntos y es el último punto, es el que nos interesa saber, porque hay mucha información que existe sobre la problemática sectorial, pero también lo que he tratado de desarrollar es sintetizar las ideas macro que implican y qué es lo que se nos podría venir y qué es lo que debemos plantear como alternativa de solución para el desarrollo de las tecnologías de información y su impacto en los indicadores socioeconómicos del país, ¿no? Adelante, por favor. Para los expositores anteriores han hecho una magnífica exposición de cada uno de los puntos que implica la transformación digital. Pero esta transformación digital es transversal, no es focal, no es sectorial, es transversal. Y esto lo ha demostrado en la presente emergencia nacional, en el caso de nuestro país. Y esto ha afectado todo el ámbito de la vida humana. No solamente es el tema de la conectividad y de comunicación, sino todo el ámbito de la vida humana que tenga que ver principalmente con todo el desarrollo, tanto de salud, finanzas, educación, los mercados laborales, las comunicaciones, el gobierno, la atención del gobierno, la conectividad del gobierno, la productividad industrial, la economía. Eso es el impacto de las tecnologías de información en la sociedad. Pero esta sociedad se ha transformado, pero esta transformación tiene que llevarse a cabo mediante implementaciones no solamente de tecnología, como lo dijo un expositor anterior, sino también mirando el horizonte estratégico para ver de qué manera los otros factores que tengan que ver con este impacto de la tecnología de información avanzan en forma homogénea para poder encontrar la satisfacción de la sociedad. Pero lamentablemente, este desarrollo que se ha dado exponencial, abismal, de las tecnologías de información en el mundo, también ha llevado, ha sido rápida, casi instantánea, pero también ha sido sin equidad. Entonces, hay mucha brecha que se viene abriendo y también eso lo vamos a constatar y lo estamos constatando en nuestro país. Entonces, hay grandes problemas. No solamente es retomar la velocidad de la implementación de infraestructura y también de todo lo que es los mecanismos de transformación de la sociedad digital,
sino también es ver de qué manera estos aspectos de transformación de transformación de la sociedad también tienen un horizonte estratégico en el tiempo, para que en ese horizonte todos los seres humanos, y en el caso de nuestro país, tengamos la equidad para poder ser atendidos en el horizonte del bienestar personal y social, ¿no? La siguiente, por favor. Pero hay un aspecto fundamental de todo este mundo de transformación, y este aspecto fundamental es que todo este proceso de evolución, de transformación, ha tenido un elemento fundamental que se ha consolidado como el factor de producción o insumo de producción o elemento de producción fundamental de todo este desarrollo. Y es lo que nosotros le llamamos el BIT, los técnicos, y estos son los datos. Y podemos ver cómo ha evolucionado rápidamente y cómo seguirá evolucionando rápidamente la cantidad de datos que se generan para poder ser, en todo ese proceso de producción, ser explotados y también impactar en la sociedad de cómo este mundo de comunicación y de información convive y también llena mucho el ámbito empresarial a nivel mundial. Y este mundo de datos comienza desde la generación de los datos, que es el usuario, el proceso de traslado de los datos, que es todo el proceso, toda la infraestructura de redes de transporte, el enrutamiento, que están en diferentes países del mundo, y las grandes bases de datos, donde llega la información, llegan los datos, y de ahí esa información ya es explotada de diferente manera, y a nivel que pasa el tiempo, esa cantidad se seguirá incrementando, y estos elementos básicos de producción aumentará, y por eso que las grandes empresas tendrán que apuntar de cómo consolidan sus ámbitos para poder explotar infraestructura y servicios, como es el caso del 5G, ¿no? Adelante. En el caso de nuestro país, todo esto lo que hemos podido comentar de desarrollo, de la explosión de las tecnologías de información, de los datos, del negocio de los datos, de la producción de datos, esto cómo ha impactado en nuestro país, cómo estamos en nuestro país, cómo ha llegado a nuestro país, cómo nos hemos desarrollado, es parte de lo que tenemos que efectuar. Para ello, se ha tenido que utilizar toda la información, existe demasiada información sobre estos temas a nivel mundial, y hay cantidad, cerca de 30 indicadores mundiales de organismos internacionales para medir todo lo que se refiere al desarrollo digital. Y he querido considerar solamente dos indicadores para ver el caso de nuestro país, pero todos los organismos internacionales, incluido el Banco Mundial, la CAF, la ONU, el Foro Económico Internacional, etcétera, UNESCO, todos han hecho evaluación y análisis del desarrollo digital en el mundo. En el caso de nuestro país, la CAF desarrolló en el año 2018 un indicador que se llama ecosistema digital, que recoge varias variables de conectividad, de infraestructura, de digitalización de hogares, competencia, digitalización de la producción, etcétera, etcétera. Y en esa evaluación, lamentablemente, nuestro país, en la evaluación que se hizo de seis países, de un grupo de seis países de América Latina, nuestro país es el que tiene el menor indicador. Y esto, inclusive, con consecuencias y alertas para despertar qué es lo que está fallando, o qué es lo que ha fallado, o qué es lo que no hemos hecho. Y esto no niega para nada el esfuerzo que se ha hecho en el cerca de los
de los 30 años después del proceso de privatización, tanto por todos los gobiernos que estuvieron, que manejaron el sector hasta este tiempo. Y es necesario hacer un paréntesis mental para poder decir qué es lo que ha fallado o está fallando o qué es lo que no hemos hecho. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Es el mercado el que ha fallado? ¿Es el Estado el que ha fallado? Entonces, esa es la oportunidad ahora, en este momento de emergencia nacional y en este momento de que se tienen que tomar rumbos diferentes al estatus. Ingeniero Guillén, no se le está escuchando. La siguiente, por favor. Esta está referida al índice global de competitividad elaborado en el año 2019 por la Corporación, por el Foro Económico Mundial, donde se mide una serie de variables y se determina de qué manera las tecnologías e información influyen en la economía desde el punto de vista de competitividad. Y lamentablemente, nuevamente, podemos decir que nuestro país está casi en el último de los países de América Latina con respecto a la explotación y desarrollo de tecnologías de información en el país y su impacto en la economía y el desarrollo económico. Y estamos casi en el último de los puestos en este aspecto, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Y cómo podemos también determinar de qué manera las telecomunicaciones, las tecnologías de información influyen en el Producto Bruto Interno? En el caso de nuestro país, ese aporte es del orden del 5% todavía es un poco bajo. Esperemos de que con el desarrollo y el impacto en todos los procesos de producción de las empresas pueda incrementar los niveles de producción y esto también poderlo medir e indicar de que ese desarrollo de tecnología e información en el país está impactando en el desarrollo económico. La siguiente, por favor. Y la inversión que se ha hecho en el sector durante largos años y en los últimos años es la inversión sectorial, información oficial que da el órgano regulador, está en el orden de 1.100 millones de dólares. Más adelante vamos a revisar un estudio que ha hecho por encargo del Ministerio de la Universidad del Pacífico, donde se indica la cantidad de inversión necesaria para poder alcanzar y cerrar brecha. Y lamentablemente las inversiones son enormes las que se requieren, inversiones en el orden de 28 millones o de 100 millones, si es que queremos ser más alentadores, y si lo trasladamos con lo que se viene invirtiendo en el país, con estos datos, de 1.100 millones de dólares anuales, si requerimos lo más rápido y eficiente, 28 millones, le requeríamos en el orden de 28 años para poder alcanzar esa meta. Y si requeríamos algo eficiente, en el orden de 100 mil millones, requeriríamos 100 años. Esa es la realidad del país y eso es lo que hay que hacer, trasladar esto a los técnicos expertos de todos los grupos políticos para que entiendan, no es que entienden, sino que se sensibilicen y diseñen estrategias y políticas adecuadas para poder implantar un desarrollo sostenido
en el sector mirando mecanismos no solamente de obtener estos grados de inversión, sino incrementar anualmente los grados de inversión mayor, buscando mecanismos de conjunción de esfuerzos entre el sector privado y el sector público y la academia. Ingeniero Guillén, ¿está su micrófono apagado? A ver, hola. Ahora sí, ingeniero, lo estamos escuchando. Ya, de repente no me han escuchado anteriormente, ¿o sí? Cuando finalizó la lámina anterior, cuando hemos pasado a esta, no hemos escuchado. Ya, correcto. Y cuando hemos pasado ya a la variable servicios, esta es información que sí es conocida, hay demasiada información, todos sabemos cómo se han desarrollado los servicios móviles en el país, cómo ha aumentado la penetración en los últimos años, cómo la telefonía, la penetración fija se encuentra estancada, hay esfuerzo de las empresas, etcétera, etcétera, esa es información. Pero lamentablemente, comparativamente con otros países, seguimos teniendo una baja penetración, principalmente en la telefonía fija, ¿no? O en el internet fijo también. La siguiente, por favor. Y desde el punto de vista ya de atención de los servicios en hogares, podemos darnos cuenta de que, si bien es cierto, los servicios de telefonía han alcanzado indicadores elevados comparativamente a nivel de la región, pero a nivel de los servicios de internet todavía se ha llegado a una penetración o conectividad o accesibilidad, que llamamos nosotros los técnicos, de oferta, es decir, a un 80% de los hogares, en el caso de a nivel nacional. Y en el caso rural sí es el gran problema, porque todavía la penetración de internet es baja, teniendo todavía un amplio esfuerzo que realizar en ese sector, fundamentalmente con determinando políticas claras de desarrollo de infraestructura e inversión, y definiendo también los roles tanto del Estado como del sector privado. La siguiente, por favor. Y con respecto a cómo estos servicios se han desarrollado en el país como factor productivo, podemos indicar a nivel comparativo, a nivel de las regiones, que también seguimos siendo uno de las regiones más bajas de toda la región con respecto a estos indicadores. Por ejemplo, el porcentaje de empresas que usan banca electrónica es baja, 34%. Porcentaje de empresas que usan internet para adquisición de insumos, solamente el 15%. Y esto es con estos indicadores nos ha agarrado la pandemia, y con estos indicadores no hemos podido reaccionar lo suficiente para poder atender esta emergencia nacional. Y hemos tenido que hacer cosas, lógicamente, rápidas, violentas, pero lamentablemente, como indicaba, no hemos alcanzado lo que se esperaba que se alcance para atender la emergencia en todos los actores. La siguiente, por favor. Y la otra variable grande es el tema de educación, y esta no es información que les he sacado de ninguna fuente especial o internacional. Esta es fuente misma de la Presidencia del Consejo de Ministros en su agenda digital bicentenario, es decir, elaborada para este periodo, para este año, ¿no? Y podemos indicar en ese diagnóstico lo que indica. Dice que el 69% de las instituciones educativas no tienen conectividad. Eso es lo que tiene el país, o sea, versión oficial. El 60% de las instituciones educativas no tienen equipamiento tecnológico adecuado.
Y si a esto le agregamos el tema de conectividad y le agregamos el tema de calidad del servicio, vamos a ver. Ingeniero Guillén, no lo estamos escuchando. ¿Aló? Ya, ahora sí. No es los bienes para implementación, sino tener la visión estratégica de cómo atender este sector estratégico y trascendental del país, que es la educación. Estamos involucrados en este esfuerzo todos y creo que sí amerita que luego al final de la exposición vamos a ver de qué manera se sugiere que se enfoque la solución de esta temática transversal, y ojalá todos los grupos políticos escuchen o tomen en cuenta como referencia para poder entender la gravedad del problema y de qué manera tenemos que salir. La siguiente, por favor. Ingeniero Guillén, ya estamos en el tiempo, le quedan 4 minutos para finalizar. Ya, y el otro aspecto es el tema de pobreza, fíjense, el tema de pobreza es bien crítico. Se ha incrementado con la pandemia, producto de la caída del PBI el 2020, se ha incrementado el nivel de pobreza en el país, pero quería poner esta lámina para que se mire la heterogeneidad de la pobreza. Y el país no es uniforme, y definitivamente también las estrategias de desarrollo tampoco pueden ser uniformes. Y esto es importante que se conceptualice para poder entender lo que se tiene que hacer. La siguiente, por favor, rápidamente. Y la otra variable que también es importante que se tenía que indicar era el tema de la informalidad y cómo la informalidad en el país es alto. Y estos indicadores de informalidad del país y la informalidad pobre inclusive, en su conjunto, si miramos, es parte del mercado. ¿Cómo es el mercado peruano? Es para entender cómo está constituido el mercado peruano, que es completamente diferente al mercado de otros países de la región y mucho diferente a los países desarrollados, ¿no? La siguiente, por favor. Si, mejor si pasa, por favor, a la última lámina. Y este es el monto de inversión. Por ejemplo, este es el monto de inversión que se requiere. Este es estudio de la Universidad del Pacífico. Para acceso básico, 12.000 millones. Infraestructura de calidad para acceso básico, en corto plazo, 28 millones. En largo plazo, 106 millones. Si lo trasladamos a la inversión que nosotros, el sector viene desarrollando, si queremos tener infraestructura de calidad y tener una brecha de acceso en el país completa, tendríamos que requerir con esta velocidad de inversiones 100 años, en el orden de 100 años. Y eso es lo que hay que entender, qué es lo que tenemos que hacer para poder desarrollar realmente el sector en el país. Me pasa la última, por favor, porque no me va a dar el tiempo. La última. Ya. ¿Y cuáles son esos retos que necesitamos para poder lograr esto, alcanzar velocidad en el sector? En primer lugar, tenemos el problema de pandemia. Eso sí o sí tenemos que atenderlo inmediatamente, hacer cosas para atender y mejorar en la atención de la pandemia. Y luego, después de la pandemia, el país va a revivir de una crisis tremenda económica, y el sector tampoco no ha colaborado en la envergadura que debe colaborar para poder atender esta caída del Producto Interno, porque obedeció a políticas de emergencia que se dieron. Pero sí es en el corto plazo tenemos que atender cosas en pandemia, durante esta emergencia.
Ingeniero Guillén, creo que... Ingeniero Guillén, parece que hemos tenido problemas, Joel. Lo vivimos en cada momento y por lo tanto es una atención inmediata que hay que hacer. El aspecto fundamental que hay que conceptualizar es la importancia estratégica sectorial. Ya no es un sector vertical, es un sector transversal que atiende todos los sectores y eso es lo que tenemos que entender. Y luego hay que hacer una consulta sobre un plan digital Perú a nivel de nuestro país. Esta consulta pública tendrá que hacerse entendiendo qué reformas de políticas públicas se requiere, qué reajustes al mercado de las telecomunicaciones, de las TICs en el país hay que ejecutar, cómo atender ahora en nuevos escenarios la gestión eficiente del espectro, es decir, mantener las tasas que se vienen manteniendo, qué estamos haciendo con el canon radioeléctrico, de qué manera está sirviendo, cuán eficiente ha sido, qué cosa debemos reformular. Eso hay que discutirlo en un foro donde esté el sector público, el sector privado, la academia y todos los involucrados. Pero hay algo más importante que hay que ejecutar, porque todo esto se hace, lo tiene que hacer alguien, y esto lo tiene que hacerse, estas medidas la tiene que tomar una institución. Y en el país hay varias instituciones que vienen viendo el tema del mundo del ecosistema digital en el país. El Ministerio de Transportes, a través del Viceministerio de Comunicaciones, la Secretaría de Gobierno Digital, que también viene dictando, haciendo esfuerzos. No estamos negando los esfuerzos que se están haciendo. Se están haciendo esfuerzos, pero se están haciendo esfuerzos puntuales, sectoriales. Y el sector de tecnología e información es un sector transversal. Y por lo tanto, tendrá que hacerse un nuevo marco institucional donde existe el liderazgo más alto para poder ejecutar en todos los sectores medidas de políticas gubernamentales en el sector. Y el otro aspecto fundamental es ya hay que crear una autoridad autónoma nacional de conectividad digital. En las empresas, entiendo, están aún haciendo esfuerzos para desplegar infraestructura, pero hay una serie de normas municipales, regionales, del sector turístico, de carreteras, etcétera, que impiden el desarrollo rápido de infraestructura de tecnología e información y aumentar la conectividad. Y para ello se requiere crear un solo ente que dé las autorizaciones en todo el país y corramos para poder implementar infraestructura, ¿no? Y el otro aspecto grande que hay que hacer es tenemos que tener bien claro que hay que cerrar la brecha digital en el país. Y la brecha digital no solamente es brecha de accesibilidad, es decir, de infraestructura, cobertura. La brecha es de accesibilidad, es de uso y asequibilidad. Y cuando digo asequibilidad es que hay que entender el sector que no tiene servicio, no tiene capacidad de compra. Por ejemplo, ahora, para atender el sector educativo, en emergencia, todos lo hacemos, los alumnos lo hacen a través del WhatsApp y lo hacen algunos bien, en un solo teléfono, cuatro niños o tres niños en una casa, pero llega un momento que están conectados y se le acaba el saldo y tienen que cortar todo para comprar, recargar. ¿Por qué? Porque el 70% de nuestros usuarios es prepago. Entonces, todos tienen ese problema. El 70-80% es informal del país. Eso hay que entender. Y eso es lo que hay que considerar para poder establecer una política clara de cierre de brecha digital. Y luego hay que establecer todo un plan de habilidades digitales conjugando los esfuerzos del Ministerio de Educación, la prensa, etcétera, para poder hacer un plan de habilidades digitales. Esto es lo que quería transmitirles, señores, como preocupación, y convertir en este momento, en este Día Internacional de las Telecomunicaciones, convertir al sector en un sector de bandera
herramienta fundamental para el desarrollo estratégico del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ingeniero Rodrigo Elías Guillén Quispe. Muy buena su presentación, ingeniero. Muchas gracias. Debido al tiempo, no vamos a tener preguntas en esta etapa, pero agradecemos la participación, ingeniero Rodrigo Guillén Quispe. Gracias. Si no, muchas gracias. Enseguida vamos a tener la presentación denominada Aceleración Digital en la Región de Américas, a cargo del ingeniero Pablo Palacios Ochoa. Permítanme leer brevemente su hoja de vida. Es ingeniero en telecomunicaciones, cuyos estudios los realizó en Ecuador. Posteriormente estudió un MBA en Alemania. Cuenta con alrededor de 20 años de experiencia nacional e internacional en telecomunicaciones. Trabajó en diferentes instituciones y empresas del Ecuador desde 2010. Es parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ha trabajado durante 3 años en Ginebra, aportando a las comisiones de estudios de la UITT. Desde 2013 es parte del equipo de la UIT de la región de las Américas. Está ubicado en la oficina del área de la UIT en Santiago de Chile, donde es punto focal para América para los temas de ciberseguridad, protección de la infancia online, interconexión internacional y tecnologías emergentes. Adelante, ingeniero Pablo Palacios Ochoa, con su presentación. Buenos días con todos. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se le escucha bien. Ya, gracias. Muchas gracias por la presentación y la introducción. Yo voy a hablarles un poco sobre la parte de la UIT, el trabajo de la transformación, bueno, el trabajo que hace la UIT en la región de las Américas y, bueno, a nivel mundial. La UIT, una pequeña reseña histórica, es una institución, la institución especializada de Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro trabajo está enfocado a conectar o a generar los estándares o las normas para interconectar y generar toda la interconexión a nivel mundial. ¿Quiénes somos? Somos una institución o una agencia, la más antigua, desde 1865, parte actualmente del sistema de Naciones Unidas. Tenemos los 193 países miembros a nivel mundial, más de 700 instituciones privadas como miembros de la UIT, más de 163 miembros de la academia, entre los cuales se puede contar INITEL UNI como nuestro centro de excelencia en el tema de ciberseguridad. Nuestro lema o nuestro objetivo es que estamos comprometidos en conectar al mundo. Trabajamos en 3 sectores, en el sector de radiocomunicaciones, normalización y desarrollo. El sector de radiocomunicaciones va hacia el manejo de espectro, el manejo de frecuencias satelitales y órbitas satelitales y asignación de recursos y de radiofrecuencia. La parte de normalización establece los estándares globales de interconexión o de telecomunicaciones. El sector de desarrollo, trabajamos en la implementación de proyectos hacia el desarrollo de las telecomunicaciones en cada uno de los países, con miras o hacia la reducción de la brecha digital, la adopción de nuevas tecnologías y generación de índices mundiales y, bueno, muchas más actividades que nosotros tenemos en nuestro sector de desarrollo. Como actividades globales que la UIT genera son comunicación telefónica, que tiene espectro satelital, como había nombrado, acceso a internet, normas UIT o las normas de estandarización, unas son de carácter obligatorio, que son las partes de regulación, otras son más de normas de recomendaciones, comunicaciones de emergencia, definición de nuevas tecnologías, la revolución móvil, nuevas técnicas, marcos políticos, trabajamos con nuestros asociados en sector público, sector privado, asociados a cada una de las comisiones de estudio y a cada una de las cuestiones de trabajo de las comisiones de estudio o los sectores de la OIT. Enseñanzas de capacitación tecnológica a través de los centros de excelencia o capacitaciones enfocadas de acuerdo a los requerimientos de los países miembros y las capacitaciones a través de los centros de excelencia, como son los 6 centros de excelencia, uno de los cuales, como lo había indicado anteriormente, es INITEL UNI. Y hay muchas más de las actividades que hacemos nosotros. Pero ¿cuál es nuestra misión, nuestra visión? Bueno, nuestra visión es una sociedad de la información propiciada por el mundo interconectado en que las telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación faciliten y aceleren el crecimiento y el desarrollo socioeconómico
y ecológicamente sostenibles de manera universal. Nuestro trabajo alineado con la Agenda 2030, la interconexión y alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestra misión es promover, facilitar y fomentar el acceso asequible, no solamente tener acceso, sino acceso asequible y universal a las redes, servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación, así como su utilización para el crecimiento y desarrollo socioeconómico y ecológicamente sostenibles, nuevamente. No es solamente el hecho de interconectarse, sino el hecho de interconectarse con un nivel de calidad, con un nivel que permita aprovechar la utilización de las TIC y todo su potencial, y permita el desarrollo y el crecimiento económico y el crecimiento de los países con el impulso de las tecnologías de la información y la comunicación, la transformación digital, la adopción de nuevas tecnologías, para eso es lo que trabaja la OIT con los gobiernos. Tenemos muchas metas, entre las 5 principales es crecimiento, integración, sostenibilidad, innovación, asociación, y en ese mismo sentido nosotros tenemos temas de trabajo en cada una de las comisiones, desde la reforma normativa, Big Data, ciudades inteligentes, ciberseguridad, residuos eléctricos y electrónicos, como hay casos en los cuales nosotros hemos apoyado la implementación de centros de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, manejo del espectro, conectividad rural, hacia comunidades inteligentes interconectadas, economía de la itinerancia, alivio de desastres con comunicaciones de emergencia, cuando es el caso, por ejemplo, en Centroamérica, hacia las comunicaciones post, por ejemplo, huracanes, tornados o situaciones de emergencia, o incluso también con Invitruni, comunicaciones de alerta temprana en caso de tsunamis o terremotos. Se han hecho varios de los eventos con Initel y en los países de la costa pacífico de América del Sur. Comunicaciones móviles celulares, comunicaciones de radiodifusión, sistemas satelitales, un sinnúmero de temas de trabajo, incluso uno de los que me gustaría nombrar es accesibilidad. Tenemos un evento regional cada año, la parte de radioaficionado, que trabaja la OIT también con radioaficionados, inclusión financiera digital y muchos otros más temas de trabajo. Pero nuestros trabajos son desarrollados a través de las comisiones de estudio y a través de los temas de los grupos temáticos, los focus group especializados. Por ejemplo, tenemos uno que es orientado hacia inteligencia artificial, conducción autónoma y asistida, tecnología de la información cuántica para redes, eficiencia ambiental para inteligencia artificial para la salud, multimedia vehicular, tecnologías 2030 para redes 2030, redes de futura generación, 5G, entre otros temas de trabajo. Y la OIT en el campo de desarrollo trabaja en prioridades temáticas. Tenemos 10 prioridades temáticas definidas para implementar nuestro trabajo, desde el desarrollo de capacidades, que es la parte de capacitación, la parte de desarrollo de conocimiento, ciberseguridad, inclusión digital, ecosistemas de innovación digital, servicios digitales y aplicaciones, telecomunicaciones de emergencia, medio ambiente, redes e infraestructura digital, políticas, regulaciones y estadísticas. Nosotros tuvimos las iniciativas regionales hasta el 2021 y próximamente en la conferencia mundial se definirán las nuevas iniciativas regionales, las cuales ya tuvimos un trabajo previo en la reunión preparatoria regional de América, en la cual se definieron nuevas iniciativas regionales y serán válidas a partir de la nueva cumbre mundial. Pero hasta el momento tenemos las 5 iniciativas regionales en las cuales hemos trabajado el último periodo de 4 años, que es comunicaciones para la gestión y reducción del riesgo de desastres, gestión de espectro y transición a la radiodifusión digital, despliegue de infraestructuras de banda ancha, especialmente en áreas rurales y desatendidas, y accesibilidad y asequibilidad para la región de las Américas, inclusiva y sostenible. La última, que era un asunto de innovación, desarrollo de la economía digital, ciudades y comunidades inteligentes, promoviendo la innovación, la adopción de nuevas tecnologías, Internet de las Cosas, 5G, que actualmente está, la mayor cantidad de los países están implementando esta red de 5G e impulsando o subastando las frecuencias e impulsando su despliegue. Y algunas alianzas estratégicas de la OIT hacia la adopción de nuevas tecnologías,
como alianzas con la Comisión de Banda Ancha, foros de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, por ejemplo, Vigilante B-Mobile, por ejemplo, Alianza Global de Género en la Era Digital, Equals, por ejemplo, alianzas de pueblos indígenas, un sinnúmero de alianzas que la OIT, estos son unos pocos ejemplos nada más que los que tiene. Bueno, poniendo un poco más énfasis en la parte de tendencias mundiales, ¿sí?, una transformación digital, podemos ver que a nivel mundial la cantidad de suscripciones de banda ancha fija ha aumentado, no tan significativamente como en el caso de la banda ancha móvil, pero también tomamos en cuenta que hace solamente un par de años tuvimos más del 51% de personas interconectadas a nivel mundial, perdón, de que del otro 49%. También, por ejemplo, tomamos en cuenta que hacia una transformación necesitamos una base fija, robusta, que permita explotar las nuevas tecnologías, que, por ejemplo, la nueva tecnología, la nueva red 5G, pudiese ofrecer. Pero también hay que considerar que la mayor cantidad de países aún tiene tecnologías 2G, 3G, 4G. Todavía tiene suscriptores 2G. Todavía tiene el despliegue de 4G, que en muchos de los casos no ha estado completamente utilizado y están todavía en crecimiento de su utilización. Hace 10 años fue la implementación de 4G y se tiene ya una inversión hacia 5G en ciertos trials que se han hecho en algunas de las ciudades importantes de los países de América. También tenemos un crecimiento hacia el acceso total de Internet, no solamente en cantidad de suscriptores, sino en ancho de banda o en la velocidad de acceso. Ha habido un incremento a nivel mundial y un mismo porcentaje a nivel regional. Eso nos hace prever esta tendencia de adopción de nuevas aplicaciones, desarrollo de aplicaciones, transferencia de contenido, desarrollo de contenido a nivel de usuario y a nivel de país. Entonces, este crecimiento, con esta tendencia regional, tenemos una cobertura 3G todavía de bastante, 95.5%, con 88.7% en 4G, pero tenemos un crecimiento del 72.2% al 76.7% de 2017 a 2019 en la utilización de Internet a nivel general. Entonces, podemos considerar un asunto acá en América especialmente. De los 35 estados miembros, con más o menos 1 billón de habitantes, 16 países, pequeñas islas, como para la parte del Caribe, 16 países con nivel de ingreso superior y 16 con ingresos altos. Pero también tenemos el otro extremo, como es un país que está en menos desarrollo, como es el caso de Haití. Entonces, tenemos una región bastante heterogénea en su distribución económica, su distribución poblacional, su distribución de acceso y la representación mismo de cuánto cuesta la accesibilidad al acceso de telecomunicaciones correspondiendo en porcentaje del índice per cápita, del ingreso per cápita. Entonces, todos estos factores han influenciado en la transformación, realmente en la adopción de nuevas tecnologías, pero la pandemia nos ha obligado a un salto bastante grande hacia una transformación digital, hacia una transformación de servicios, digitalización de servicios, ofrecer los productos y servicios a través del Internet, digitalización de servicios gubernamentales, incluso el acercamiento de salud o de atención de salud a través de Internet, y no se diga lo más claro que se ha visto en la parte de teleeducación. Pero una de las tendencias, como siguiendo la parte de las tendencias regionales, vemos aquí una gráfica de las suscripciones activas de banda ancha por cada 100 habitantes de los 35 países de la región. Por un lado tenemos Estados Unidos con 152.2 suscripciones por cada 100 habitantes y por otro lado, al otro extremo, tenemos 16.5 de Guatemala. Entonces, en el caso de Perú tenemos un 65.7 que fue realmente nombrado hace un momento. Las tendencias regionales, como les había indicado, la cantidad de velocidad que ha habido un gran aumento desde el 2017 a 2019, más de 72.2 kilobits por segundo a 130.3 kilobits por segundo. Y a nivel mundial tenemos 131, entonces estamos básicamente
en el promedio de la región, pero hay que tomar en cuenta que esta región es una de las regiones que tiene un alto costo en el acceso comparado con el ingreso per cápita. Entonces, en los últimos 33 años ha habido un incremento de 52.2 terabits hasta de 52 terabits por segundo a 141 terabits por segundo en el 2020. Entonces, estas son las tendencias que tenemos en America's Trends, que Regional Trends, que se publicó en la OIT. Hogares con acceso a Internet 2017, 2018 y 2019, 69.8% como promedio en Américas y a nivel mundial 57.4%. Pero tenemos, como les había indicado, en un extremo la parte de Haití y en el otro extremo tenemos en este caso Canadá y Chile. Entonces, la cantidad de hogares con acceso a Internet. Si estamos aquí, podemos ver Ecuador, por ejemplo, tenemos 37 y somos es un país vecino. Sin embargo, hay una gran diferencia. Perú está ahí con 36, pero estamos junto con Chile y Chile tiene 88 hogares con acceso a Internet. Entonces, hay una gran variedad y una gran diferencia a nivel heterogéneo, a nivel de toda la región. Comentaba acá de Escuela de Internet, Liz, aquí quería hablarles algo sobre el proyecto GIGA, que es un proyecto que nació hace algún tiempo atrás entre la OIT, la UNICEF, la OSS, en el cual se tiene el objetivo de conectar todas las escuelas a Internet. Entonces, cada escuela y cada joven a la información. Entonces, este proyecto es muy ambicioso hacia el 2030. Entonces, primero quiere identificar o hacer un mapa de todas las escuelas que necesitan conexión. Luego buscar la conectividad financiera, luego conectar a cada escuela y empoderar a los jóvenes. Entonces, este es un proyecto muy ambicioso que está la OIT trabajando con UNICEF, en el cual ya ha hecho varias actividades en Centroamérica y en el Caribe hacia ahí, en ese sentido. Voy a hablar un poquito después sobre eso, sobre GIGA. Nosotros en la parte de accesibilidad y en la región de América tenemos un evento ícono que ya lleva 8 años, en el cual este año se realizará en noviembre en forma virtual. No sé si se define todavía si será en forma virtual, están en esa conversación, pero o puede ser hosteado o un país anfitrión, dependiendo de la pandemia, desde luego. Entonces, se ha tenido las versiones anteriores que se ha hecho en Brasil, en Colombia, en México, Costa Rica, Jamaica, Ecuador, se hizo online el año pasado, en el cual se trata los puntos más importantes hacia la proveer accesibilidad o proveer acceso a las TIC a personas con discapacidad y cómo podemos hacer que la tecnología los incluya a ellos y sea amigable para estos usuarios, no solamente para el usuario que normalmente está utilizando las TIC, sino también para los usuarios que tienen discapacidades. Entonces, este es otro de los temas que la OIT está también trabajando y tiene ese importante evento todos los años. Otro evento que nosotros hacemos hacia la parte de la adopción de las tecnologías de la información es el coloquio que se llama el coloquio de política y economía de la OIT, que se ha realizado durante todos los años anteriores. También tiene una gran trayectoria. Está orientado a la comisión de estudio número 1, la pregunta número 4.1 de la OITD. En este año se realizará, se realizó el 10 y 11 de mayo en forma virtual. Y tenemos un nuevo evento, que es un evento ícono, que esta sería la tercera edición, pero el año pasado no la tuvimos, que es un evento de adopción de nuevas tecnologías y es un coloquio de Internet. Pero este año se va a realizar con una semana mundial, una semana global de adopción de tecnologías emergentes. Entonces, este evento, nosotros vamos a ser parte como la región con este evento que es el ITEC, que es el coloquio sobre Internet y nuevas tecnologías de la región de América, dentro de esta semana global o semana mundial, que se va a realizar el 5 al 9 de julio en forma de libre acceso gratuita para todo el mundo. Lo pueden buscar en la página web de la OIT. Y posteriormente, la semana subsiguiente del 9, se tendrá una semana de capacitación en tecnologías, como son 5G, como son tecnologías LEO satelital,
como son también parte de ciberseguridad, vamos a tener una charla. Y este año, como está toda la importancia de la adopción de redes 5G y siguiendo en el alineamiento de algunos lanzamientos a nivel de varios países de la región, se analizará la adopción de planes de redes 5G y se hará una evaluación hacia lo que había nombrado hace un momento, que es nuestra preocupación bastante alta, hacia la reducción de la brecha digital y cómo podemos nosotros tratar la reducción de la brecha digital, considerando que la adopción de nuevas tecnologías como 5G puede aumentar la brecha digital. Debido a que si lanzamos una tecnología de 5G, por lo general va a ser inicialmente en redes urbanas, van a ser redes urbanas, pero ¿cómo podemos hacer que poblaciones como comunidades rurales o comunidades que no están cerca de las grandes urbes sean provistas de este acceso, disfruten de esta nueva tecnología? Entonces, esta discusión se hará durante este evento del 5 al 9 en las sesiones de América y se tendrá invitados de alto nivel de los países para que analicen esta situación y pongan sus puntos de vista respecto a qué actitudes o qué pasos futuros van a poder implementar para evitar este aumento de la brecha digital. Ingeniero Palacios, ya estamos también con el tiempo, le queda 3 minutos, por favor. Sí, solo me quedan 2 láminas, termino. Las nuevas tecnologías emergentes, como había indicado del evento anterior, se serán analizadas también ahí en ese evento, como por ejemplo cloud computing, la parte de internet de las cosas. Claro, cloud computing está completamente direccionado o relacionado con 5G, porque realmente la plataforma 5G utiliza servicios de red, de cloud, inteligencia artificial, machine learning y la parte de redes de 5G de nueva generación. Y otro de los trabajos que nosotros hacemos en la región hacia la interconexión y es la parte de interconexión internacional y cómo reducir el costo de acceso a internet a través de la utilización de IXPs, como por ejemplo nosotros estuvimos en conversaciones o estuvimos en la parte del trabajo cuando fue la implementación del IXP en Bolivia, que fue una iniciativa gubernamental, la parte del IXP en Paraguay, en Guatemala, en Surinam, y también se hizo varios eventos a nivel regional en Paraguay, en República Dominicana, en Panamá, en Honduras, que fueron foros regionales de discusión. Y se hizo también un estudio de interconexión interregional de la subregión andina y de los países desde Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Un aspecto transversal en toda la parte de las telecomunicaciones y de la adopción de nuevas tecnologías es la ciberseguridad. En eso nosotros tenemos toda una agenda de ciberseguridad y varios, muchos servicios que se deben tomar en cuenta desde la implementación de Centros Nacionales de Ciberseguridad, Estrategia Nacional de Ciberseguridad, Assessment de Implementación de CIRT, Auditoría Nacional de Ciberseguridad, Capacitación Direccionada, y ayudamos a la parte de vías legales, el mismo Índice Global de Ciberseguridad, un sinnúmero de servicios que nosotros ofrecemos desde nuestro Departamento de Ciberseguridad que tiene la base en Ginebra. También otro de los aspectos importantes es el informe de medición sobre la sociedad de la información del índice mundial, que sirve como un asunto para que los países tomen conciencia de qué es lo que deben poner énfasis para mejorar su índice a nivel nacional, en qué campos poner más énfasis de las telecomunicaciones. Y al final, para terminar, que es la última lámina, nuestra intención es, o nuestro trabajo ahora es conectando los no conectados. Las TIC son clave para el mejoramiento o el de mejor desarrollo social y económico y avanzar en la transformación digital en todo el mundo. En particular para conectar los que no están conectados, como les había nombrado, el 49% según las últimas estadísticas necesitan conectarse y eso se vio realmente resaltado durante esta pandemia, la necesidad no solamente de conectar a los no conectados, sino de tener un servicio de calidad de banda ancha a los que están conectados y no solamente al centro de las urbes, sino dentro de las mismas ciudades a los que tienen acceso, pero que realmente no tienen un acceso con banda ancha que les permite disfrutar todo el amplio espectro de los beneficios del acceso a internet. Las TIC son clave para superar las barreras del desarrollo en todos los aspectos, desde salud, educación, teletrabajo, gestión ambiental, empoderamiento de género. Realmente en América tenemos una igualdad de utilización de las TIC
50%, 50%, tal vez 49.9 y 50.1 entre hombres y mujeres. Esto fue resaltado en el lanzamiento de las tendencias tecnológicas en América. Y para finalizar, la última idea es que necesitamos más asociaciones para acelerar la transformación digital y la inclusión digital en la región. Sin más, muchas gracias por el espacio y les agradezco el paso de la palabra al moderador. Muchas gracias, ingeniero Pablo Palacios Ochoa. Hay una pregunta del público, nos pregunta lo siguiente: ¿de qué manera la UIT puede ayudar al Perú en el camino de la aceleración digital? La UIT ha trabajado con el Perú en varios proyectos, desde reestructuración institucional en algunas instituciones públicas, por ejemplo, CETEL. Trabajado con el Ministerio, trabajado con Inetel en capacitación, trabajado en la parte de comunicaciones de emergencia, alerta temprana a tsunamis, la parte de capacitación de ciberseguridad. El trabajo de la OIT está orientado a la implementación de proyectos con el gobierno, en ofrecer capacitación, ofrecer soluciones tecnológicas, y la transformación digital que viene es parte de como les había dicho, un sinnúmero de actividades que nosotros tenemos en prioridades regionales, en los temas de prioritarios de trabajo del sector de desarrollo, los índices. Todo esto les da un marco a nivel nacional en los cuales deben trabajar. El mismo desarrollo del Plan Nacional de Telecomunicaciones orientado a la adopción de nuevas tecnologías. Por ejemplo, un estudio que hicimos de adopción de 5G hacia la industria fue el último de los trabajos que hicimos con Perú, en el cual se da sugerencias hacia dónde pudiesen ser adoptadas las tecnologías 5G para impulsar el desarrollo económico nacional, por ejemplo, en qué industrias, la parte de la pesca, la parte del turismo, la parte de qué industrias se deberían implementar 5G, no solamente a nivel de usuario final, sino también para la reactivación económica. Entonces, hay un sinnúmero de proyectos y actividades que la OIT puede trabajar y ha trabajado y seguirá trabajando con el país, no solamente con Perú, sino en la región, hacia una adopción de nuevas tecnologías y una transformación digital real. Una de las recomendaciones que era es la adopción de un plan nacional 5G que permita la implementación real en un marco global, nacional, entre diferentes actores, hacia una adopción que permita beneficios reales a la industria y no solamente una adopción o un lanzamiento de 5G porque queremos ser pioneros en el mercado, no, sino realmente qué beneficios con un llamamiento, una mesa redonda de trabajo de los diferentes sectores que vean y analicen cuáles son los beneficios reales económicos de reactivación económica después de esta pandemia con la adopción de las tecnologías. Entonces hay un sinnúmero de actividades y proyectos que nosotros podemos y hemos estado trabajando con Perú. Muchas gracias, ingeniero. Una última pregunta es, ¿qué sugerencias usted puede dar a nuestro país en el camino de la transformación digital? Perú es un país que tiene una orografía bastante variada. Es un país que tiene selva, que tiene ciudades bastante grandes, de población bastante densa. Tiene la parte de la costa, es un país bastante rico y de accesibilidad bastante difícil. Entonces, uno de los proyectos que tenía el Perú era interconectar con fibra óptica todo el país, que es un proyecto bastante ambicioso, y llegar a todos los sectores más remotos. Entonces, uno de los consejos es la colaboración de todos los sectores hacia un mismo sitio, hacia un mismo horizonte, para interconectar los sitios que no están conectados y para ofrecer servicios de calidad a los sitios que están conectados. Realmente un trabajo mancomunado, como se sugirió en el estudio de 5G, va hacia formar mesas de trabajo en el cual no solamente el Ministerio de Telecomunicaciones o los CETEL o las instituciones orientadas a telecomunicaciones se sienten a analizar la adopción de las tecnologías, sino también los otros sectores, porque la adopción de las tecnologías como las tecnologías de la información de 5G van a ser transversales en cada una de las industrias. Entonces se necesita una colaboración mancomunada, una colaboración de diálogo y de trabajo conjunto en el cual digan, bueno, en el sector de minería necesitamos tenemos tales necesidades, en el sector de turismo tales necesidades, pesca, necesitamos el apoyo en tales aspectos con la utilización de las TIC. Entonces, un trabajo mancomunado permitirá un desarrollo económico mucho mejor y una recuperación económica luego de la pandemia.
De hecho, la inversión en las TIC produce un incremento nacional de per cápita bastante importante. Entonces, no es que las TIC sean solamente un gasto o una utilización para usuario final, sino es una base muy importante para el desarrollo de cada una de las empresas y las industrias a nivel nacional. Entonces, esa sería la recomendación. Un trabajo entre todos los ministerios hacia una adopción de una red fuerte de nuevas tecnologías que permitan su desarrollo económico. Muchas gracias. Le damos gracias al ingeniero Pablo Palacios Ochoa por su presentación y a todos los ingenieros y expositores que nos han acompañado en esta mañana. Leslie, te doy paso. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Joel Tellez Castillo, director de investigación y desarrollo tecnológico del INITEL UNI, quien ha sido nuestro moderador el día de hoy en el foro virtual Acelerar la transformación digital en tiempos difíciles, en el marco de la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Asimismo, ya está con nosotros presente la doctora Luz de Fátima Izaguirre Gorbeña, ella es la rectora de la Universidad Nacional de Ingeniería, quien le recibimos muy cordialmente y la invitamos para que nos pueda brindar las palabras de clausura. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, doctora. ¿La escuchamos? ¿Todo está bien? Sí, se le escucha muy bien, se le ve bien. Bien. Señor director ejecutivo del INITEL, ingeniero Daniel Díaz Atancuri. Señor ingeniero Pablo Palacios Ochoa, experto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Señor ingeniero Yuri Bravo Asensios, subgerente administrativo del Data Center del Banco de Crédito del Perú. Señor ingeniero Eduardo Ulloa Torres, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señor ingeniero Eduardo Rodríguez, coordinador del laboratorio de INITEL, señor y señores. Pronunciar las palabras de clausura en un evento que conmemora el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, en coordinación con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, tiene un especial significado de estos tiempos de pandemia, porque las tecnologías de información y las telecomunicaciones se han convertido en uno de los instrumentos más valiosos que la humanidad dispone para afrontar la cuarentena, las urgencias sanitarias y prácticamente soportar esta nueva manera que tenemos el día a día. Como bien dice el documento de convocatoria a este foro virtual, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se reconoce que las TIC y la interconexión a escala mundial tienen una gran capacidad para facilitar los avances humanos, contribuyendo al logro de 5 objetivos estratégicos: desarrollo, inclusión, sostenibilidad, innovación y asociación. La Unión Internacional de Telecomunicaciones está comprometida en la conexión del mundo y la aceleración de la transformación digital. Por este motivo, los países integrantes de la UIT han adoptado medidas y han realizado actividades orientadas a salvar vidas y a fomentar estrategias para una economía, incluyendo una serie de instrumentos de las tecnologías de información. El viernes pasado tuvimos un evento muy emotivo con motivo de celebrar un día de fallecimiento del ingeniero Víctor Josten,
ilustre egresado de nuestra universidad, que dedicó toda su vida a promover el avance digital en América Latina, comenzando por su notable gestión en el Centro de Cómputo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería, del año 1966 a 1976, cuando tenían en nuestro campus una computadora IBM 1620, muy avanzada para su época. En realidad, era tan grande que ocupaba una habitación y nos permitió lograr avances en este tema, que es el manejo de información. En esos momentos pudo formarse a los líderes, a los futuros ingenieros en lo que es hoy en día ingeniería de sistemas y manejos de la inteligencia artificial. Por eso me complace pronunciar estas breves palabras de cierre luego de importantes exposiciones sobre transformación digital en diferentes ámbitos. Señores y señoras, felicito a los organizadores, expositores y participantes y doy por clausurado el foro virtual. Acelerar la transformación digital en tiempos difíciles. Es lo que hemos llevado a cabo realmente sin pensar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz de Fátima e Izaguirre Gorbeña, rectora de la Universidad Nacional de Ingeniería, por sus palabras de clausura y recordarnos estos momentos tan importantes de la UNI, de estos acontecimientos de la evolución de la tecnología, ¿no? Y la UNI parte importante en esta historia. Llegamos ya al final y antes de despedirnos, invito a todos a que puedan prender sus cámaras para tener con ello el respectivo registro que corresponde a la participación de todos ustedes que han estado acompañándonos el día de hoy. Asimismo, mientras que van encendiendo las cámaras, permítanme agradecer la participación de las personas que nos han estado acompañando desde Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca. Tenemos personas de Cañete, Callao, Chiclayo, Cusco, Huacho, Junín, Ica, Lima Capital, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Trujillo, y también nos han estado siguiendo desde Bolivia, México, Nicaragua, Venezuela y Estados Unidos. Nos sentimos muy contentos de tener una gran participación y que este evento haya fortalecido un poco más el tema tan importante como es la transformación digital. Muchas gracias, estamos con todos. Por favor, regálenos una gran sonrisa para tener el respectivo registro. Ya se encuentran realizando la respectiva imagen de todos ustedes. Y asimismo, permítanme agradecer la participación de las autoridades que nos han acompañado en este evento, en especial a la doctora Luz de Fátima Izaguirre Gorbeña, rectora de la Universidad Nacional de Ingeniería, que nos ha acompañado. Sabemos que su agenda está bastante, con muchas actividades, pero se ha dado el tiempo para estar con nosotros en este evento tan importante. Asimismo, también agradecemos la participación del ingeniero Daniel Díaz Ataucuri, director ejecutivo del INICTEL UNI, al ingeniero Pablo Palacios, en representación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y también queremos resaltar la participación del ingeniero Joel Telles, director de Investigación y Desarrollo Tecnológico, quien ha sido nuestro moderador durante esta jornada de bastante y de mucha importancia para el Perú. Y no queremos tampoco despedirnos sin agradecer la participación de los expositores que han dado el realce a este evento, al ingeniero Rodrigo Elías Guillén Quispe, al ingeniero Eduardo Raúl Ulloa Torres, al ingeniero Yuri William Bravo Asensio, al ingeniero Edgar Eduardo Velarde Ortiz y al ingeniero Eduardo Rodríguez Ávila. Con todos ustedes, sin más, queremos agradecer a cada uno y estamos ya finalizando el evento que el día de hoy se ha realizado. El foro virtual acelera la transformación digital en tiempos difíciles en el marco de la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Con todos ustedes,
Dios mediante, nos estamos volviendo a ver en los próximos eventos. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias.